Bienvenidos, ¿cómo están? Nos cogió la noche la primera mesa de opinión de Antioquia. Inicia estas dos horas, llevándoles mucha información, debates, peleitas. Aquí hacemos de todo. Otra forma de tenerlos a ustedes actualizados. Don José, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, usted. Bueno, voy a arrancar con usted. Yo nunca, e insisto, no entiendo de dónde salió esa famosa tasa de usura. Nacho, pero acá no lo explicaron, uno lo explicó. No, sí, pero yo sigo sin entender, porque de esa tasa de usura se pegan cantidad de bancos, y los primeros que se pegan, ¿son quiénes? Las tarjetas de crédito. Claro. Pues la subieron, dice, subirá levemente en agosto, al 28.98%. José, divídame eso en 12, ¿cuánto le da? 28.98%. A ver, ¿cuánto nos da? Eso da 28.98 dividido 12. Eso le da 2.4, Nacho. ¿Usted se imagina uno pagando intereses al 2.4? ¿Usted se imagina, no, eso que la mayoría de la gente la le gente toca? La gente paga eso. Claro, nos toca, me incluyo. ¿Será que algún día nos van a defender de estos asuntos? Porque es que vergonzoso. No. Vergonzoso en la forma. Yo diría que no, Nacho. Nunca. No, no, no. No, porque es que ellos son los que mandan la parada, los bancos. Pero a no ser que salga un banco que realmente, por ejemplo, hay banco en Colombia que tienen unas tasas muy bajitas y muy interesantes, pero los otros están pegados ahí. Pero volvemos al mismo tema, Nacho, de la banca. Triste o afortunadamente, los bancos son un mal necesario. O sea, para los que no tenemos unos recursos así, pues que sean exagerados, sí. Toca recurrir a la banca para todo. O para la casa, o para el carro, o para estudiar, la universidad. O para la compra de lo que se antojó, de la camisa, el jean, de lo que quiera. ¿Cómo? Que lo más irónico es que ya ni las cooperativas se salvan de tener esas tasas tan altas. No, es que es un negocio redondo. Que se conformaron supuestamente con el ánimo de más de ayuda del cooperativismo, pero eso del cooperativismo quedó en nada porque manejan intereses muy altos, un poquitico más bajitos que los bancos, pero igual siguen siendo muy altos. Bueno, por aquí me encuentro otra noticia de nuestros amigos de Valor Analytic que me llama la atención. Bajaron las tasas de interés en Estados Unidos. Estaban en el 1 o algo así y las bajan. Comparada con la nuestra que está en el 4.25. 4.25 y ya más de un año. Bueno, otra de Valor Analytic, José, que me gustó mucho ahora que me cayó aquí, fue que remesas en Colombia rompen récord histórico en el 2019. ¿Qué me puede ampliar usted ahí gracias a Valor Analytic? Vea, que ese dinero, o mejor, el dinero que llega fruto de la remesa, y recordemos que son las remesas, son los recursos que le depositan a las familias colombianas aquellos integrantes que de la familia que están en algún otro sitio del mundo. Principalmente en nuestro caso, en otra época era de España, Estados Unidos y Venezuela. Hoy por hoy, en el caso de Venezuela, el tema se invirtió por completo. Ya es de Colombia que llegan remesas a Venezuela y en grandes cantidades. Y en el caso nuestro siguen llegando de Estados Unidos, de Europa, principalmente de España. Alcanzó la cifra de $635 millones, que esto comparado con igual mes del año anterior. Eso es una cantidad considerable, Nacho. ¿Usted qué tanto se queda, por ejemplo, de la presencia de venezolanos y los recursos que de nuestro país se van para el vecino país? Pues lo mismo está pasando con los colombianos que viven en Estados Unidos, que viven en España, en otros sitios, que envían los recursos y en alguna medida alimentan nuestra economía. Bueno, espere que voy a mandar una noticia de Uber, la voy a mandar aquí porque les vamos a contar una historia enseguida a nuestros televidentes y las personas que nos ven por Facebook Live, cómo pasa una cosa y en media hora todo está normal. Bueno, doña Yasmín, ¿usted qué tiene para contarme hoy? Va, Nacho López, digamos que lo que le voy a comentar a usted y a todos los televidentes les va a servir de experiencia a los nuevos mandatarios que van a ser elegidos el 27 de octubre. Y es porque el alcalde de Concepción, el señor Henry Alberto Puerta Franco, será suspendido o es suspendido durante 3 meses, nada más por elaboración de contratos indebidos. ¿Experiencia? Sí, señor. Vamos a ver si le sirven de experiencia. O sea, así le lo quedan dictó. 5 meses y los suspendieron 5. La Procuraduría General de la Nación suspendió por 3 meses a este señor. También va con la misma cláusula para la subsecretaria, la secretaria, perdón, de General y de Gobierno, la señora Silvia Nuri González Gil, que sería la secretaria general. ¿Por qué se dio ese contrato? Porque el señor
avaló o aprobó, firmó el contrato a su hija de una, digamos que ella es, iba a ser monitora deportiva. El valor del contrato que tiene o que tuvo esta chica fue de 3.150.000 pesos. Por esto lo suspendieron y ahora la señora Silvia está pendiente de un respaldo que tenga, digamos, la Procuraduría Regional para ver su situación, porque ella dice que no obró de mala fe, sino que el problema era prácticamente del alcalde porque estaba contratando a su propia hija. Joana Oquendo, buenas tardes. Me toca verlos por Facebook desde El Peñol. Saludos para todos y desesperados con el mal estado de la vía principal. Hoy hubo una competencia de ciclistas y sentí vergüenza ajena. Bueno, don Duber, Bello. Bello, Nacho. Lamentable la situación en Bello. Ayer pues se hablaba de que la situación iba mejorando, pero una vez finalizamos la noticia, pues nos enteramos de un hecho lamentable donde dos personas murieron y dos más resultaron heridas. Sucedió allí en el barrio Santa Isabel de esta localidad. Ayer, pasada las 6 de la tarde, pues dice la policía que hombres armados, al parecer pertenecientes a la banda delincuencial El Mesa, atacaron a algunas personas que se encontraron en una unidad residencial, entre ellas pues los dos hombres que murieron, quienes serían integrantes de la banda delincuencial Pacelli. En la confrontación allí, en esa balacera, en ese ataque sicarial, pues Nacho, quedaron heridas dos personas, entre ellas un niño de tan solo 5 años de edad, quien se encuentra en cuidados intensivos porque recibió un impacto de bala en la cabeza, porque quedó en medio pues de esta balacera. Es triste, lamentable, Nacho, es un niño venezolano. La mamá dice que se vino de Venezuela huyendo justamente de la situación de su país, de la guerra, de la confrontación que se vive allí en la parte urbana, de la inseguridad, y que se encuentra con esto. Lo peor es que la señora ya había perdido una bebé de 1 año, tiene otra niña de 3 años y este niño pues que se encuentra allí batiéndose entre la vida y la muerte. Si quieren, Nacho, escuchemos el relato de la mamá de este pequeño que cuenta cómo sucedió este hecho. Cuando de repente llegaron varias personas, empezaron a lanzar, dispersar tiros para distintos lados. Yo intenté agarrar a mi hijo y a mi sobrino, y cuando ya yo agarro a mi sobrino para lanzarme hacia el suelo, ya mi hijo estaba con un impacto de bala en la región temporo-occipital izquierda de la cabecita. Yo iba con mi sobrino de 1 año y 11 meses, mi hijo de 3 años y mi niña de 5 años. El tío agarró a la niña de 5 años y pudo cubrirla. Y yo agarré fue al niño de 1 año y 11 meses y a mi hijo. Pero ya cuando yo agarro a mi hijo para lanzarlo al suelo, mi hijo ya estaba con un impacto de bala en la cabeza. Don Renzo Gitano le manda a usted un mensaje, pero ¿qué me va a complementar? Nacho, pues bueno, eso ocurrió anoche, las dos personas muertas y las dos heridas, pero hoy en horas de la mañana pues también se presenta un nuevo homicidio allí cerca de la plaza de mercado. Pero ¿no hubo una balacera o algo así? Me estuvieron informando por unas bodegas y se escuchaban los disparos. Sí, estuvo rodando, circulando unos audios, pero eso es más de lo que sucedió ayer, información de lo que sucedió anoche. Hoy esas son las imágenes de lo que sucedió hoy, Nacho, mire. Todo inició porque un hombre llegó como que a cobrar un dinero allí en la plaza, aún no se sabe de qué, tenía una lista en la mano, tenía buena cantidad de dinero, inició una riña. El caso fue es que al parecer el hombre intentó huir, otras personas se sumaron pues como a la riña, lo golpearon con piedras, con palos, le propinaron un impacto de bala, lo llevaron al Marco Fidel Suárez, pero lamentablemente allá falleció. Con este ya son 99 las muertes violentas que se presentan allí en el municipio de Bello, en lo que va corrido. Vamos a tener que invitar a la alcaldesa. ¿Ella es alcaldesa encargada o está nombrada? No, ya fue nombrada. Ya está en propiedad. Lástima que le tocó todo este asunto pues ya finalizando, porque realmente estará en el cargo hasta el 31 de diciembre. Vamos a tratar de hacer debate con los candidatos a la alcaldía de Bello. Nos interesa mucho que ustedes escuchen a todas estas personas, porque esta situación tendrá que ser frenada como sea el próximo año. Don Renzo Gitano, buenas tardes, caballeros y damas. Me dediqué a ver los videos viejitos de ustedes cuando entrevistaron al señor Gustavo Petro. Me pareció muy jocosa la forma como el señor periodista José se burló en la cara de Petro por el aguacate. ¿Qué dirá el señor José hoy en día cuando Iván Duque salvará a Colombia a punto de venta de aguacates? Estamos hablando de banano. No, aguacate. Y aguacate también, bueno. Aguacate en China. Abrir mercado. Es un oro verde muy engañoso. Muy engañoso, lo dicen ya los que saben. Oro verde, pero engañoso.
Y frente al tema, hay dos cosas que no comparto con el señor Renzo. Primero, yo no me burlé del señor Petro. Para nada. Le hice una pregunta. Y el aguacate no es el que va a salvar a nuestra economía. Obviamente es un producto como tantos que entra a ayudar, pero ese tampoco es el petróleo pues que va a sacar a nuestra economía de la situación que vivimos. Y menos que todavía no se han dado cuenta que sí tenemos una fortaleza muy grande, yo lo que siempre digo, podría ser muy ganador si lo ponemos como con denominación de origen, la que yo les digo, el agua. Sí. Claro que por estos días no está cayendo nada de agua, de hecho hay un incendio aquí en Liliana. Sí, señor, un incendio forestal que se registra en este momento, Nacho, acá en la ciudad de Medellín, muy cerca al seminario, y pues este incendio, Nacho, empezó desde las 8:30 de la mañana, pero lo preocupante es que ha venido tomando más fuerza a pesar de la presencia que tienen las autoridades en la zona. Ahí están viendo ustedes el incendio, pues ha sido difícil controlarlo e incluso se hizo necesario a través de helicópteros poder transportar el agua para poder apagar este incendio que hasta el momento no ha podido ser controlado. Allí se encuentra el Dagra, ahí están viendo, Nacho, las imágenes de la cantidad de tierra que Dios en el momento ya se ha quemado. Sí, es lamentable y muy triste bastante ver estas imágenes. Dice el Dagra que hasta el momento pues no se tiene afectación, no se tiene riesgo de ninguna vivienda, pero que sí se espera que se pueda controlar a través de toda esa tecnología que se tiene desde la Alcaldía de Medellín y desde el CIATA para poder apagar este incendio, que todavía no se tiene el cálculo porque como todavía sigue en la zona, cuántas hectáreas son, si se tiene alguna especulación de por qué se presentó el incendio, así que hay que estar muy pendientes de lo que pase con eso. Nacho, pero usted no ha analizado una situación, no es la primera vez que este mismo sector sufre esta situación, que se incendia, no sé, ya serán las autoridades quienes determinen si hay manos criminales o qué pasa, pero por lo menos a mí me ha tocado ver el mismo sitio en tres ocasiones. Hace como 2 años también se presentó el incendio. Entonces no sabemos. Estamos en un veranito, güey. Sí, ¿qué puede pasar ahí? De pura piscina. Cristian Silva desde Gambita. ¿De qué Gambita? Santander, dice él. ¿Usted por qué me añadió el locollo de sorpresa? Nacho, yo iba a decir Santander, pero... Ay, ay, ay. Adelantó Liliana. Duer como... Como es habitual, Duber, nos recrea las historias. Y yo cada vez que escucho las historias de Duber siempre me pregunto lo mismo. ¿Será que la casa por cárcel sirve para alivianar el proceso de tanto preso? Pero es que vemos cada caso cada día. Me perdonan ahí por repetir el cada. Entonces llegan y le ponen el brazalete, tiene que estar en su casa y de fiesta, pasean, hacen lo que les da la gana, van y delinquen. Pero hoy Duber tiene una historia que me tiene consternado con la niña de los 10 años. Nacho, mire, esto es un excombatiente de las FARC que pues contra él se adelantaba un proceso, no nos dicen ese primer proceso por qué se dio. La situación fue que el juez que llevaba el caso, pues lo condenó y le dio la medida de casa por cárcel. Este hombre no tenía dónde ir, logró que una amiga pues logró convencerla, le contó la situación. Y le dijo la amiga, pues le abrió las puertas de su casa, le dijo, bueno, yo presto mi hogar para que usted esté allí, cumpla su pena. En esa buena fe, en esa oportunidad que le dio, el hombre fue trasladado pues hasta la vivienda de su amiga y allí comenzó a cumplir la pena. Resulta que esta señora tenía una hija, o tiene una hija de 10 años, Nacho, y en la ausencia de la mujer que le brindó allí la confianza, este hombre aprovechó para abusar de su hija de 10 años, o sea, con casa por cárcel, con el verdugo en la casa, y lo que hizo esta persona fue abusar sexualmente de esta menor. La mujer obviamente se enteró de lo sucedido, lo denunció y pues el hombre fue llevado más bien a un centro carcelario donde pues ya está allí cumpliendo la pena que tenía, terminando de cumplirla y atravesando este nuevo proceso. Lamentable. No, Nacho. ¿Qué se merece este tipo? ¿Qué? Que lo metan a la cárcel, pero 50 años. Violador. Abuso sexual. Entonces algún día se va a pasar esa ley. Por eso, Nacho, es que la casa por cárcel es una alcahuetería. Y mire, Nacho, le tengo una noticia muy similar a esa. Dos abuelitos capturados. Uno de 62 años y otro de 95 años. O sea, también... abuelito y bisabuelo.
sí, más o menos, señalados por la fiscalía de abusar sexualmente de una menor de tan solo 5 años de edad. O sea, dos casos diferentes con dos menores de 5 años por tocamientos indebidos. Abuelitos alentados. En la última hora, en las últimas horas. Muy alentados los abuelitos. Para abuelitos esos degenerados, actos, sí, ¿ah? Como que muy abuelitos alentados. Degenerados. Abuelito, alentado. Tiene usted, me gusta eso que dice usted. Sigamos con esto de los niños, que me deja como triste, Germán, y van a radicar un proyecto de ley como interesante. Pues, sobre, a mí me parece interesante, Nacho, porque lástima que no existiera. Imagínese, es un proyecto, una idea que sale de un partido cristiano, un partido político cristiano que se llama Colombia Justa Libres. Y la idea de ese proyecto es que si se sorprende a padres utilizando menores para mendicidad o alquilándolos para eso o dopándolos o todas esas cosas que hemos visto como en Bucaramanga y como por allá en la frontera, pues que pierdan la patria potestad. Es decir, se los quitan a sus padres y pasarían a estar bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero que el Instituto Colombiano de Bienestar es bueno. Sí, a mí sí, me parece. Es sí. Bueno, es bueno. Pienso que es una entidad muy respetable y hace una gestión muy bonita. Y hay que resaltarlo. Sí, no, y hay que resaltar eso porque siempre decimos... Sí. No, o sea, esta entidad hace la gestión bien hecha. Nacho, ellos se encargarían de esos niños que se han rescatado de pronto y cuando se han sorprendido de sus padres utilizándolos para mendicidad y lo grave es que los usan o los alquilan. Es increíble. Uno no puede, a uno no le cabe en la cabeza que uno como padre vaya a poner a un hijo a alquilarlo para que pidan dinero en la calle, pero así son las cosas. También incluye, Nacho, no solo la patria potestad, sino que ellos también piensan meter ahí en ese proyecto de ley que se presentará en el Congreso sanciones económicas. Sí, claro. No se ha estimado cuánto sería la sanción económica y también hasta cárcel llegado el caso. Si de pronto son de esos casos donde los dopan y les dan una cantidad de medicamentos para que ellos estén dormidos todo el día, me imagino que eso será un agravante. Claro. Y allí habrá cárcel para estas personas y sanciones económicas. Por ahora son esas tres medidas que estarán incluidas en ese proyecto de ley, que obviamente se va a presentar apenas, pero yo me imagino que tendrá buen recibo en el Congreso. Germán, pero en este caso... ¿Sabe qué? Yo creo que le pueden poner trabas por un tema de presupuesto. Pues es que imagínese cuántos niños no incrementarían, se incrementarían ahí en el ICBF. Y lo otro que yo le iba a preguntar, en algunos casos cuando pierden los padres por alguna razón o los padres no lo pueden cuidar, buscan siempre como el primer lazo de consanguinidad. En este caso no buscarían directamente unos tíos, lo que hacen primero en estos casos es porque es que la falta es grave. Sí. Es que una cosa es que se hable de un maltrato leve o físico o psicológico, entonces los dejan donde abuelos o familiares. Pero es que esto es ponerlos a trabajar en la calle, llevarlos allá, a mí me parece que va a ser más complicado. Los van a llevar al bienestar familiar, hay unos hogares de paso, me imagino que con el tiempo eso tendrá que estar incluido en el proyecto, se analizará la situación, entran ya a hacer un estudio las trabajadoras sociales, psicólogas, con la familia, a ver cómo va, a ver si progresaron, si no progresaron, y eso puede terminar, Nacho, de que... Me si quedan unas dudas. Yo sé pues que usted no conoce el proyecto, pero me quedan unas dudas muy interesantes y son las siguientes. Primero, las indígenas que vemos con los niños sentadas en las calles con esto, probablemente esos bebés no están trabajando, pero ¿será que se puede considerar eso también como parte del trabajo? No, Nacho, pero no es que trabajen los niños, es que los pongan a utilizarlos, que generen lástima, o sea, a generar lástima, listo. O sea, los usan para ellas. Eso es, entonces sí, esa me, listo, sí, ya claro, me la respondí. Eso quedaría claro, la lo segunda, utilizan para mendicidad. La segunda, Medellín está inundado de niños en este momento, hacía mucho tiempo que no veíamos. Sí, es verdad. Hijos de venezolanos, sí. Muchos venezolanos están con sus hijitos, lamentablemente. A estas personas extranjeras les podría caer la ley en ese sentido. Queda como ahí. Nacho, y es ahí, me imagino, que donde radica la importancia de este proyecto. Total. Porque y yo ahorita lo decía, trabas, pues el proyecto es bueno, pero las trabas vienen desde lo económico. O sea, ¿cómo vamos a hacer para tener programas y poder de pronto ayudarle a toda esta cantidad de menores? Y ahorita que usted lo mencionaba, yo veía un programa y unas denuncias que hacían que los niños los alquilaban hasta por 20.000 pesos, eso dependía de la edad, entre más chiquitos más costoso era alquilarlos por horas precisamente para poder, o sea, se volvió, incluso los dopan y tienen unos medicamentos y los dopan para que los niños siempre estén dormidos. Y vean, Nacho, en estos días me pasó algo muy curioso, estaba parada en un semáforo y resulta que estaban unos niños venezolanos
y los papás iban a parar a pedir y la niña, era una niña, perdón, y la niña salió corriendo como en son de un juego y se iba a cruzar la calle y el papá por fortuna pues alcanzó a coger a la niña, pero sin duda se ven expuestos a un peligro porque los papás pues en búsqueda de conseguir plata muchas veces descuidan los niños. Antes por fortuna no ha pasado nada en nuestra ciudad y en otras ciudades de Colombia. Y sigamos hablando de menores de edad porque Germán nos va a contar, es que no se cree uno que haya tanta gente tan mala en el planeta Tierra. Una banda que cogía menores de edad, indígenas, para explotarlos sexualmente. ¿No se cree uno que la raza humana esté en esta descomposición? La llamaban la banda Los Amazónicos. Mire, había mototaxistas y gente dedicada como a temas de minería y todo esto. Eso es en el Amazonas. Y estas personas, se capturaron 13 personas por parte de la Fiscalía. Y hubo colaboración de autoridades de Brasil y de Perú también. Nacho, se capturaron esas 13 personas que estaban... digamos que reclutando menores indígenas en los colegios de la zona. Y mire, esta gente lo que hacía era, para evadir la acción de las autoridades colombianas, pues se las llevaban para Perú y Brasil, ahí en la frontera, es decir, casi que aguas internacionales, bueno, tierras internacionales, sí, para evitar que les pasara algo. Las explotaban sexualmente para tener encuentros sexuales con mayores en esas zonas. ¿Con los viejitos de Dúes? Me imagino. Nacho, indígenas, sí, menores indígenas, obviamente uno se pone a pensar quién es capaz de hacer esto, pues estos personajes, porque mire, estas personas, niñas menores de 14 años, todavía no tienen la suficiente madurez como para saber lo que sí o lo que no, a pesar de que tengan 14 años o menos, pero de todas formas eso es un delito, Nacho, y las usaban para eso. Eso se ve lamentablemente en todas partes. Acuérdate que aquí, yo no sé, recuerda que se ha hablado muchas veces de lo que pasa en la terminal de transportes, donde las llevan para otros pueblos, de aquí, de Medellín, hacia otras partes, para lo mismo. Y en este caso era pues indígenas del Amazonas para Brasil y Perú. Duer, hábleme un poco este asunto de la cárcel metropolitana. Nacho, mire, pues el Tribunal Superior de Medellín, recordemos que hace algunas semanas la personería había dicho que había logrado que a través de un fallo se desocuparan algunas estaciones de policía que presentaban hacinamiento, dieron un plazo para ese deshacinamiento. Resulta que ahora ese fallo pues lo que produce es que se ordene en un plazo de 3 años construir una cárcel metropolitana. Cuando se habla de construir una cárcel metropolitana, es una cárcel para todos los municipios del Valle de Aburrá y es una cárcel diferente al proyecto que hoy se adelanta en Yarumal, donde recordemos la gobernación y la alcaldía de Medellín desde ya hace varios años vienen adelantando este proyecto que ha estado atrancado y que no se ha podido ejecutar y llevar a cabo para poder deshacinar algunas estaciones de policía. Lo que ordena ese fallo es que, bueno, en 48 horas, lo primero es que tienen que sacar 120 personas que están en algunas estaciones de policía con medida de casa por cárcel y que permanecen allí. O sea, que dicen, no entendemos por qué si tienen casa por cárcel, permanecen en estaciones de policía. Entonces, tienen 48 horas para que los lleven a sus viviendas. Y lo segundo es que le ordenan a las autoridades del Valle de Aburrá justamente a construir un plan a 3 años para construir esa cárcel para sindicados. Recordemos que Medellín, como municipio, debe tener una cárcel para sindicados, que es lo que tanto han dicho los defensores de los derechos. ¿Y sería con capacidad para cuántos? Nacho, no, dicen que para 20 mil. Lo que pasa es que cantidad de delincuentes, hombre. Para sindicados... No, sindicados, póngale el doble. No, pero ya, Duber, es que usted ya sabe para dónde va Duber. Las cárceles son para los sindicados, por eso la diferencia entre cárcel y penitenciaría. Sí. Penitenciaría cumple la condena y cárcel es para mientras lo llevan a la... Exactamente, pero usted sabe que aquí eso se vuelve en cárcel, en penitenciaría de aquí a mañana. Construyen una cárcel para sindicados y ahí comienzan a llevar a todo el mundo. Y además porque es que hay muchos sindicados que llevan un año, año y medio, 2 años sin que avance el proceso. Entonces imagínese todo este tiempo ahí se queda subsistiendo del Estado. Le llegó el segundo chequecito a don Seuxis Pausis. Pausias Hernández. Sí, Nacho, son 23 millones de pesos, pero mire, yo no me preocuparía por eso porque él no lo puede cobrar. Es que primero no ha asistido a las sesiones, entonces lo emite, me imagino. Pero la pregunta es, ¿por qué lo emite? Lo emite si porque, no está destituido. Porque todavía sigue siendo congresista. Usted sabe que el congresista de las ganas vaya o no vaya. Además, él no va a venir a cobrar eso. Perdóneme, José, este no es el claro ejemplo de la política en Colombia. Este es. Así hacen muchos. El señor se fue y no ha ido.
hay que sacarle el chequecito. Sí. Si eso es con este que está realmente comprobado, ¿con el resto cómo es? Acuérdese de las famosas excusas médicas que sacaron muchos, que estaban casi para los santos óleos, como dijo la señora Jubinado, que no iban a las sesiones, por eso lo de trabajo en vagos, porque no iban, y todos tienen una excusa distinta, un mundo de enfermedades que le salieron de un momento a otro, y hay unos médicos ahí adscritos como al Senado y la Cámara, que son los que emiten esas incapacidades médicas. Nacho, eso lamentablemente es el mal de muchos, no porque le pase al señor Santrich y porque le pase a varios va a estar bien o mal, simplemente es que lamentablemente muchos de los congresistas, muchos, diría yo, se ganan el chequecito sin trabajar como debería. El peor programa de opinión que hay en Colombia, nos dice don Iván Valencia. Muchas gracias. Gracias, don Iván, y por abajo lo regañaron. Que sigan por acá conectados. Cambie de canal, entonces no lo vea. Y es así, usted es dueño del control remoto, como también es dueño de su voto. Hay veces se equivocan, entonces cambie de canal, no tenemos ningún problema. Pero lo particular es que está aquí tenemos en Facebook. Hoy, aquí tenemos, Nacho, a la gente, perdón, Yasmina, a la gente que quiere ver el programa. Sí, claro. Obviamente quisiéramos que el señor nos vea, porque también, qué bueno bienvenido. Que nos vean y que nos critiquen, por supuesto, pero no podemos obligar a nadie. Cada, quien, lo, es, cada amigo, quien está voluntariamente lo y gracias. Que usted considera que es lo peor, simplemente sí, no lo ve. Sí, eso es lo que no veo. Diego Ernesto, ya mi amigo de el, ¿se acuerda del barrio que le dije ayer? No se le olvidó. Chiminangos. Acá al norte, Nacho. Buenas tardes, aquí en Cali, reportando sintonía. El barrio Chiminangos se ubica al norte, buscando la salida a Palmira y aeropuerto, muy cerca al Sena. Pregunta, ¿para qué son los embajadores y los ministros? ¿Es necesario la presencia del mandatario de turno en los negocios, acuerdos de intercambio, etcétera? En algunas ocasiones, sí. O sea, eso no se debería volver rutina. Pero digamos, por ejemplo, ahora con el Oriente, con China, Colombia no es un país muy cercano a China, estamos empezando a hacer eso. 40 años de restablecidas las relaciones entre los dos países. Pero tiene usted razón, no necesariamente, no, para eso están los embajadores, los ministros y que vayan y hagan la representación. Pero hay veces es mejor hablar de tú a tú, de mandatario a mandatario, hagamos este compromiso, la fotico sale más bonita y de pronto se logran hacer cosas más interesantes. Nacho, yo diría que hay de viajes a viajes. A mí me parece que este viaje del presidente a China ha sido productivo. A mí me parece también lo mismo. Me parece que valió la pena, que se han hecho cosas. Miren lo de los presos, lo de la posibilidad de repatriar presos que están condenados a cadena perpetua o a pena de muerte por narcotráfico. Hay como 200 personas colombianas allá condenadas, que se podría lograr un acuerdo judicial para que esas personas paguen la condena acá y se libren de eso. Obviamente se estudiará caso por caso, pero eso va adelante, va bastante adelantado el tema. Mientras yo los vea, ¿qué carajo? Nos dice por aquí una televidente, doña Elida. Gracias, doña Elida, muy querida. Nacho, pero que Nicolás Maduro mandó la cuenta de banco para que le consignen a él, seguramente. Y le voy a decir por qué seguramente. ¿Cómo se llama el foro que hicieron recientemente en Venezuela? Foro de Sao Paulo. ¿Quién lo patrocinó? Pues el gobierno venezolano. Dicen que Maduro se apoderó de ese foro. ¿Cuánto costó? No. 200 millones de dólares se gastaron haciendo ese foro de Sao Paulo en Venezuela. ¿Hace cuánto lo hacen? Casi 30 años. ¿No? Perdóneme, sí, Venezuela en esa crisis y gastándose 200 millones de dólares. Qué vergüenza. No tiene ninguna presentación. Hoy las autoridades de Medellín, espacio público, policía, en varias, pues los vimos en varios sectores de la ciudad. Camboches, ventas ambulantes, o sea, todo lo que no está como en su sitio, porque la ciudad hay que respetarla, tampoco se nos puede volver una invasión, aunque da mucha lástima, porque algunas personas viven de esto, pero miren, esta mañana usted estuvo grabando, esto es aquí muy cerca de nosotros, tumbando todo lo que no tiene permiso. Sí, Nacho, mire, allí esto es el sector de industriales, cerca de la estación industrial del metro de Medellín, allí pues es una zona cercana al canal. Todos hemos tenido la oportunidad como de ver cómo el proceso de cómo fue desmejorando esta zona pública. Inicialmente habían dos chacitas verdes, ahí ustedes están viendo una porque la otra ya la habían desmontado. Recuerda que en ese triangulito habían 14 negocios. Sí. 14, venteros. En ese pedacito. Sí. Nacho, mientras estaba la policía no había ninguno, mire, se fue y hay, en este momento hay país 8 y 10. Entonces, Nacho, ahí en la mañana pues se hacían muchos. Llegaron las autoridades esta mañana y los tumbaron completamente. Lo desmontaron completamente, no quedó absolutamente nada.
porque ninguno tenía permiso y el problema es que cada vez estaban apoderando más del espacio, porque no se conformaron solamente con la chacita, sino que también empezaron a sacar mesas, hoy en la sillas. Mañana. Listo. En la, eso fue hoy en la mañana. ¿Qué pasa ahora a las 4 de la tarde, a esta hora más pues, o menos? Miren, Nacho, acabamos de tener una fotografía y esto es lo que hay. ¡Ave María! Ya otra vez quedó en las sillitas. Organizado nuevamente. Ya quedó más al aire libre. Más campestre. ¿Cómo entiende uno esto? ¿Esto es un desacato? ¿Esto es un abuso? ¿Esto qué es? Una burla de autoridad. Esto es que pero sí. También eso es informalidad por el desempleo. Sí, claro, hay varias cosas. Pero no, yo voy a lo siguiente, José. Yo hablé con la señora. Me dice, yo estoy acá desde 2005, tengo mi chacita. ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? Si me hubieran dicho, váyase, yo me hubiera ido. Ya dijo, en algún momento llegaron y hicieron una sensibilización. Simplemente sensibilizaron, no me dijeron nada más. Pero mire, ¿por qué llegar, José, a ese extremo de tener que poner sillas, mesas? Es que eso es lo que no espacio debería pasar. Público. Porque es un espacio público. Tenga su venta. Pero venga, Duel, ¿sabe qué? ¿Será que llegó el momento que la próxima administración se replantee? Miren, cuando uno entra aquí ya al metro, ¿sí? ¿Qué pasa? Están las caseticas bien puestas, las alquilan con unas tarifas, o sea, a la administración le va a tocar pensar en eso, cómo sí facilitarle el espacio público de alto flujo de personas, pero colocar esto bajo cierto control. Don Iván Valencia me dice, Nacho, yo soy Iván Valencia, fan de tu programa, el que dijo que era mal programa es un homónimo. Vea, y aquí hay otro que también está diciendo cosas muy malucas como Alcides, B, Aníbal B. Caballero, que dice que somos una pecueca, a don Aníbal o Alcides, como escriba, no le quitamos más tiempo. Lo que pasa es que no, le quitamos tiempo, sí. El que nos sigue es Iván Valencia y Sasa. Sí. Y somos el peor es para Iván Valencia Arango. Ah, bueno. Listo, don Iván, gracias por vernos. Esperamos llenar sus expectativas. Me tengo que ir. ¿Alguien quiere contar algo más? ¿Qué ha pasado en lo político? Nacho, en lo político le cuento que no lo he querido contar acá pues en el programa porque a veces es caer en el juego de unos y otros. Pues le cuento que ya se comienzan a salir investigaciones, citaciones en Procuraduría y demás, algunos candidatos a la alcaldía de Medellín, el uno, les voy a decir pues con nombres, el candidato Juan David Valderrama citó una rueda de prensa donde hablaba de las irregularidades que tiene el Santiago Gómez Barrera, candidato, y él lo ha dicho, el candidato de Fico, él dice que se ha beneficiado y tiene en pocas palabras la administración municipal a favor de él. Y ahora me di cuenta y estaba por ahí revisando y me enviaban un comunicado que a Juan David Valderrama lo citaron por una situación cuando fue gerente del INDER. Entonces muchas veces se empiezan ya a ver esos ataques de un lado y del otro y ahorita es donde empiezan a salir todas las investigaciones de estos candidatos. Nacho, y los dos en su momento muy cercanos a Fico. A Federico, sí, señor. Y los dos tenían burocracia en la administración de Fico. Tenían puestos, tanto Santiago Gómez como Juan David Valderrama. Tato Grajales, Nacho, ¿qué vamos a hacer con tantos bobos? Vengo de México y vamos peor. Robos. Ah, bobos. Eso cambia bastante. Igual. Pausa, cambiemos de tema, hablemos. Vamos a hablar de unas personas en Marinilla. Ah, como es de bonito el agro. Cambiemos de tema. Hagamos una pausa y volvemos con ustedes. Y más adelante tendremos al secretario de Movilidad de la ciudad de Medellín. Para que estén muy pendientes, esto cada vez es más complejo. Vamos a ver cómo cerró su administración. Regresa la fiesta blanca de Andrés Carne de Res a Medellín para recibir la Feria de las Flores este viernes 2 de agosto. Los esperamos en el City Hall Club de Rodeo desde las 6 de la tarde, vestidos de blanco inmaculado para la mejor rumba con grandes artistas como Alexis y Fido, Ricarena, Binomio de Oro y más. Quedan pocas boletas, adquiérelas en Ticket Express y restaurantes Andrés y Triada. Antioquia piensa en grande. Bueno, continuamos, que sigo aquí leyendo Valor Analytic. Banco Central de Brasil redujo tasas en 0.50 al 6%. O sea, todo el mundo bajando, nosotros quietos ya casi Nacho, un año. Pero es que hay que entender ¿sí? que la economía de Brasil y la economía de México se están contrayendo mucho más que la economía sí, colombiana. Total, así es, José. Pero los indicadores son mucho más malos que los de Colombia. Carlos Ríos, diputado de Antioquia, ¿cómo me le va, hombre? Qué placer tenerlo por acá. Nacho, muy bien. No, aquí contentos. Acabamos de clausurar un periodo de sesiones donde creo que quedan unas ordenanzas
importantes, unas ya listas y otras pendientes. Y hoy precisamente nos han invitado a compartir la que yo considero que es la ordenanza o el proyecto de ordenanza más importante para el departamento de Antioquia en estos 3 años y medio que llevamos como diputado. Entonces déjemela un momento guardado porque tengo, a mí me encanta como me lo ponen aquí en el librato. Hernán Darío Duque, joven rural, Huerta El Conde. ¿Qué más, hombre? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué ha hecho? Muy bien, gracias. Bien, todo muy bien. Raro ver a un joven metido en estas cosas del agro, pero usted, yo creo que usted es un emprendedor. No, yo creo que es hora de que nos vayan sacando un poquito del campo y empiecen a mostrarnos, a mostrar todo lo que hacemos, todas las personas del campo día a día por el bienestar de toda la sociedad. Nos falta creatividad, señores. Usted por lo general va y compra su lechuga, Germán. Pero ahora hemos visto un tiempo para acá que ya usted no compra su lechuga, sino que compra en un paquete muy bien presentado una gran variedad de lechuga. Romana, ¿qué lechugas tenemos acá? Yo pensé, romana, la crespa, ¿qué más tenemos? Lo que pasa es que casi siempre se ha trabajado con una misma variedad, que es la que se consigue en todas las legumbrerías y la que se la misma de toda la vida, que no me gusta. La plaza mayorista, que es la Batavia. ¿Cómo se llama esa? La Batavia, sí, esa es la de toda la vida. Esa es la que tiene la mayor porción del mercado. Ahorita acá tenemos 9 variedades de lechuga. ¿9 variedades? Sí, cuéntemelas a ver. Mira, este mix tiene cogollo europeo verde y morado, lechuga roble, hoja de roble verde y morado, lechuga romana, crespa verde y crespa morada, y misuna verde y misuna morada, que es la que le da el toque final. Explíquemele eso a ver, que yo, el que se le está perdido. Yo sé que le llama lechuga. Cuando come una cosa de estas verdes de lechuguita, yo siento sabor, o todo eso me sabe a hoja. Mira, estos son muy bases, pero es... Pero si hay saborcito entre unas y otras, ¿o no? Sí, hay una diferencia. Hay unas que son más ácidas, hay unas que son más suaves, otras que tienen un amargo más marcado. Pero acá tiene la mezcla perfecta. ¿Y el color qué? ¿El color también influye en eso? ¿Se puede identificar de pronto por el color? Sí, lo que pasa es que el color es porque es más llamativo. Uno ver una ensalada solamente de hojas verdes no es tan atractivo. Claro. Acá al ver verde con morado, un tono más rojizo, se hace mucho más agradable. Es que yo duré a veces luego como si fuera uno de mis hijos, que no, verdura cero, y se puede pagar 20 o 30 años. No, como son de río. Usted no es de al 70%. No, checo. No, bueno, ¿a partir de qué hora? Enseguida seguimos hablando con Hernán Darío, porque sí, buena pregunta, ya viene. Porque los almuerzos no lo hemos visto. No. Almuerzo en la casa, no me los almuerzos. Ay. Diputado. Hábleme ahora de esa ordenanza para seguir hablando con... A ver, Nacho, hay una gran preocupación que tenemos hoy y es que el campo está quedando solo. Ni me diga. El campo está quedando solo, si el campo se sigue quedando solo, vendrán hambrunas. Y en ese entendido, hoy por eso creo que este es el proyecto de ordenanza más importante que hemos trabajado. Porque, ¿qué está buscando Nacho? Que la gente se enamore del campo, se quede en el campo, se vuelvan técnicos, tecnólogos, profesionales y vivan como tal, devenguen como tal y puedan desarrollar emprendimientos. Estamos buscando con este proyecto de ordenanza que la gente vuelva a vivir en el campo, que se enamore del campo. Que ¿y cómo? ¿Cómo lo piensan lograr con esta ordenanza? Hay diferentes estrategias. Primero es formarlos. O sea, como técnicos, como tecnólogos, como profesionales. Segundo, garantizar que puedan desarrollarse como profesionales en la región. Buscar educación con calidad y pertinencia en la región. Yo soy docente universitario hace muchos años y, por ejemplo, me llegaban al Politécnico estudiantes de Urabá y yo les preguntaba, venga, ¿por qué si el Politécnico ofrece esa misma carrera en Urabá, por qué razón usted se viene a estudiar a Medellín? Y me decían, buscando calidad. Entonces, si es la misma institución, ¿por qué razón no ofrecemos la misma calidad? Ahora, en cuanto a la pertinencia, pues cada subregión de Antioquia, hoy estamos hablando incluso de provincias, pero cada subregión tiene unas características muy especiales. Entonces, hay que llevar los programas pertinentes. Ahora hablábamos con Hernán precisamente un poquito antes de ingresar aquí a este espacio, y él me decía, yo empecé en una institución, una técnica, luego ya quiero la tecnología, me enamoré de eso,
y ya no sé qué va a hacer porque esa institución solo ofrece la técnica y yo me quiero profesionalizar y quiero seguir avanzando en el proceso, pero ahí lo vemos como emprendedor. Entonces sí es necesario la pertinencia. Si a él se le hubiera ofrecido un programa que no fuera pertinente, difícilmente se hubiera enamorado, se hubiera encarretado y quisiera seguir haciendo cosas extraordinarias en el campo. ¿Cuánto presupuesto implica esto? Porque es que esto requiere de dinero, requiere de innovación. O sea, emprendedores yo pienso que hay. Lo que pasa es que hay veces no saben cuál es el camino ni tienen esa asesoría. ¿Cómo asesorar a la gente del campo? A mí me encanta, es que yo cojo, pues lo que hacía era llenar un costal de lechugas, lo traigo a la mayorista, cuánto valió, cuántos kilos, tan, y hasta ahí llegábamos. Ah, no, pero venga, si cogemos y una vez las partimos, las metemos en una bolsita, ¿qué podemos hacer? Ajá, que hay un emprendimiento interesante, no quedarse ahí, bueno, y si le pongo rúgula, o si le pongo una papa frita, o si le pongo una ochúa. Ese es el camino que ellos tienen que mirar y a ver cómo los asesoramos. Nacho, tal vez en un momento de madurez de ese gobierno Antioquia Piensa en Grande y en el caso concreto de esta diputación de Carlos Ríos y los que hoy estamos como diputados, esa ordenanza pretende recoger muchas de las cosas que en su momento se trabajaron aisladas. Por ejemplo, tenemos una ordenanza que hoy existe del sector social y solidario. Sí. Tenemos una ordenanza que aprobó el Banco de la Gente y lamentablemente por diversas razones apenas va a empezar a funcionar ahora, pero es importante. Pero también tenemos una serie de ordenanzas que dinamizan, por ejemplo, la de la economía naranja. Nosotros caminamos adelante, el gobierno nacional está destinando en el plan de desarrollo más de 5 billones para la economía creativa y naranja. Entonces, ¿qué es lo que queremos y pretendemos con esta ordenanza? Precisamente recoger todo ese histórico, coger ese plan de desarrollo nacional y garantizar que efectivamente los recursos inviertan. Mire, la Universidad de Antioquia, a través de Economía E, ha desarrollado 7 esfuerzos, en Urabá ya van muy avanzados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No pueden seguir siendo esfuerzos aislados, Nacho. ¿Qué tenemos que hacer? Todos esos esfuerzos que están diseminados. Aquí en esto queremos involucrar al SENA, queremos involucrar a las universidades, al Tecnológico de Antioquia, al Politécnico, a la IU Digital. ¿Quién mejor que esos jóvenes, después de que ya logren emprender, que poder llegar a ello a través de la IU Digital? Entonces, todos estos esfuerzos, insisto, por eso en un momento de madurez de este gobierno de Antioquia Piensa en Grande, recoger todos estos elementos y juntar todos los esfuerzos del gobierno nacional, del gobierno departamental y de los gobiernos municipales usted en torno a usted, diputado. Cuente a Hernández. Que echar buena carreta, ¿sí o no? Eso está bien. Venga, pregunta a Wilson. Interesante el proyecto de ordenanza, pero ¿y cómo hacer para que sean autosostenibles sabiendo que las entidades como la UPP, parafiscales, los atraiga con estos pagos estatales, prueba de ello, como tenemos los caficultores en Antioquia? Por eso es que los jóvenes no se quieren quedar en el campo. Y ahí tiene razón nuestro señor Wilson Gamboa haciendo esta pregunta. ¿Cómo hacer para que esto sea sostenible? No, necesariamente, Nacho. Mire, yo he conocido todos los proyectos productivos que usted quiera. Sí. De pollos, de conejos, de frutas. Por ejemplo, ¿dónde está el éxito de Hernán hoy? En garantizar la comercialización. Perfecto. Entonces, nosotros venimos, y hay un caso específico, yo creo que por aquí ya lo han traído, en Angelópolis. Hoy Angelópolis tiene unos proyectos productivos reales. ¿El pueblo fantasma tiene ya? ¡Qué bien! ¡Claro! Por ejemplo, hay un proyecto de tomate donde hoy 30 personas tienen garantizado un salario mínimo y tienen garantizado la comercialización. Gracias a la Secretaría de Agricultura, aquí los tuvimos. Venga, yo le hago una pregunta porque Hernán, hay que hablar con Hernán. Hernán, ¿hace cuánto surgió esta idea? Ustedes están ubicados en el municipio de Marinilla. Sí, señor. Gran despensa. Usted cuando sale de Marinilla hacia el Peñol ve todos esos sembrados, es hermosísima esa tierra. Eso es. ¿Hace cuánto se les ocurrió esta idea? Y con esta idea estamos aproximadamente hace un año, pero estamos produciendo hortalizas, lechugas, legumbres, hace 6 años produciendo legumbres orgánicas. ¿Usted es de Marinilla? Sí, señor. ¿Su familia es del campo de toda la vida? Toda mi familia es del campo. ¿Y quién le dijo a usted que coger y partir todo esto y meterlo así picado en una bolsa era un buen negocio? Mira, yo creo que uno no se puede poner a inventar o a irse solo por un camino que no conoce.
hay que empezar a relacionarnos con personas que vayan conociendo los mercados y cómo es que funcionan. Sí. Entonces estamos trabajando un grupo de personas, estamos trabajando de la mano, buscando la forma de hacer cada persona lo que sabe hacer. Entonces unas personas nos dedicamos a la producción, otras personas se dedican al lavado y al empaque de los productos. ¿Cuántas personas más o menos participan de este proyecto? En ese momento, con este proyecto, habemos 3 familias, 5 personas viviendo de este proyecto. Qué bien. ¿Dónde lo venden? ¿Dónde se consigue? Porque yo no lo he visto en los grandes almacenes de cadena. Esto se llama Cultivamos Ecológico. Este es ecológico. Este sí, señor. Es sin pesticidas, orgánico. No tenemos sello, pero no se aplica ningún tipo de químico. ¿Y dónde se consigue este producto? Ahorita estamos comercializando solamente en los restaurantes. ¿Y cómo le ha ido con la acogida a los restaurantes? Es un tema algo complicado porque siempre piden cantidades pequeñas, pero ahí es donde hay que empezar a ingresar a diferentes mercados para poder aumentar la capacidad y que se haga más fácil la entrega. Y si yo le quisiera comprar a usted esto, ¿qué hago? ¿Lo llamo al teléfono que aparece aquí y usted me lo llama a mi casa? ¿Okay? ¿O cómo es la cosa? Ahorita la intención es llegarle también. ¿En qué esquina de Marinilla está usted para yo comprarle una bolsita cada 8 días o cada 15 días? Sí, cada vez que paso. No, es que me parece maravilloso. Esa es una de las ventajas que tenemos, que gracias a Dios no nos toca ponernos en las esquinas a feriarlo como hacen muchos campesinos. La mejor forma la que tenemos ahorita de comercializar es que tenemos una finca y estamos en esa finca tenemos punto de venta donde tenemos la post cosecha. Entonces ahí llegan las personas que quieren comprar. Incluso y dígame, ¿dónde es la finca? Le estoy haciendo publicidad. ¿Por dónde me meto y cómo llego y dónde está el letrero? Esa finca es muy fácil, está ubicada en un sector muy estratégico. Es en una finca en Llano Grande, detrás del Centro Comercial Jardines de Llano Grande. Ahí estamos ubicados. Perfecto. Ahí las pueden conseguir. ¿Y cuánto tiempo pueden conservarse así fresquitas? ¿Cuánto dura esto? 7-8 días en refrigeración. Enseguida les voy a dar una receta. Óigame, diputado, me alegra. Es verdad que hay que pensar en el campo. Tendremos que comer. Y es una alternativa buena. Pienso yo que los campesinos están agotados. Pero están agotados porque siempre hicieron lo mismo. Cultivo, nace, lo desentierro y tráigalo a la mayorista. ¿Dónde les vamos a tener todo ese valor agregado? ¿Dónde vamos a transformar? Nacho, mira, en el caso concreto, yo nací en una vereda de Antioquia, en el municipio de Tarso. Los abuelos de mi papá eran grandes productores, allá trabajaban 300 personas del campo. Sí. Luego, en la generación de mi abuelo, eran por ahí 50 o 60 los que trabajaban en el campo. Ya en la de mi papá, eran como 20. ¿En la suya? De los míos, si hay 4 que traen en el campo, 5 no. Entonces, ¿de los hijos de nosotros cuántos? Esa es la pregunta. Claro. Entonces, el campo está quedando solo. ¿Qué queremos garantizar aquí? Que más de 360 mil jóvenes que hoy todavía viven en el campo se queden allá, pero no se queden viviendo en condiciones infrahumanas, que se queden viviendo dignamente, diputado, como lo entendió Hernán. Aquí hay una pregunta que me la hacen y me encantó, porque me toqué ya, pero ¿y cómo capacitarlos a ellos tecnológicamente? O sea, ¿cómo yo puedo tener la APP de la lechuga? No, sí, la APP de Cultivamos. O sea, ¿cómo llegar a que esto realmente trascienda tecnológicamente? Nacho, ahora empezamos a hablar de ello. Mire, todos los proyectos de los que hablábamos ahora y de los que incluso de cooperación internacional llegaba mucha plata en una época, todos se morían porque la gente terminaba comiendo de las gallinitas, comiendo de los huevitos, comiendo de los conejitos. Por eso hay que formar a estos empresarios. Sí, y entonces señor. No es solo formarlos para producir. También ellos necesitan un abogado que los asesore, un contador, un comunicador, un comercializador. Entonces tenemos que cambiar ese concepto de que única y exclusivamente formamos técnico o tecnólogo agropecuario. Esto no tiene IVA. No, señor. Gracias a Dios. O sea, usted compra este, no tiene IVA. Muchas gracias a ustedes dos por haberme Nacho, acompañado. Nacho, pero venga, no despida al diputado. Es que mire que tengo a mi próximo Nacho, invitado y mire la hora. Una preguntita. Él me decía, él ahorita nos decía, yo soy docente y le quiero simplemente preguntar en cuánto califica la gestión de los diputados de este periodo. Ah, sí, le metió la pregunta. Esto ya está terminado. No, ¿en cuánto los califica? No. Hay una asamblea juiciosa, mire. Dentro de todo hay que decirlo, yo creo que nunca en la historia de la Asamblea se han producido tantas ordenanzas como las que se han sacado en este periodo. La pregunta es distinta a duda. La pregunta es cuántas hemos efectivizado. O sea, yo por ejemplo
tenía o tengo pendiente hacerle seguimiento al Banco de la Gente, a la del sector social y solidario. Acabamos de acá una ordenanza importantísima. Por ejemplo, el fortalecimiento de las escuelas normales en Antioquia. Uh-huh. Una vez se efectivice, créame que va a volver a haber calidad en la educación. El tema de la ayuda digital ya tomó el camino que había de tomar. Entonces hay una serie de proyectos que efectivamente están rodando y que van a impactar positivamente. Créame, si nosotros logramos que 360 mil jóvenes se queden en el campo y se vuelvan empresarios como Hernán, yo creo que esto cambia y vamos a volver a una dinámica distinta. Entonces, hay una asamblea que ha sido juiciosa, acuciosa. No simplemente somos notarios refrendando ordenanzas. Ojo, sabia salud. Yo lo digo tranquilamente. Revisen las discusiones y los debates. Sabia salud cambió el rumbo en la asamblea departamental. El camino que iban no era el mejor. La Asamblea Departamental, juiciosa, acuciosamente, tomó la decisión de no acolitar el tema de una venta que se proponía o de una liquidación. Y hoy creo que fue noticia nacional, ya Sabia Salud salió a flote y es la salud de 1.750.000 pobres. Ahora, bien atendidos, yo me encuentro gente, pacientes de cáncer, pacientes de diálisis, que dicen Dios y Sabia Salud. Entonces, perfecto, yo creo que hemos hecho cosas importantes. Ya no le dejo que le hagan más preguntas. Señor, me tengo que lo gambeteó como un futbolista. Don Fernando Echeverry me pregunta lo siguiente: ¿lo pueden empacar en bolsas de fique para que sea más ecológico? Lamentablemente, no. Me quedó esa inquietud. ¿Qué pasa? La bolsa permite que la humedad se quede aquí en el producto. Si usted lo empaca al aire libre, va perdiendo la humedad y el producto perece más rápidamente. Muy buena la idea de ustedes de que sea reutilizable. Pero aquí, miren cómo se ve que está como... Sí, ahí viene, sí, con la humedad, ahí está, mírenlo. Hace que el producto dure más. Secretico. Lávela, pero lávela con agua bien fría. Cuando usted lava las lechugas con agua muy fría, vuelve a recuperar. Le echamos hielo a la... Sí, a la... puede sí, ser. Funciona. Se vuelven otra vez crocantes. Usted las siente otra vez crocantes. Vea usted. Llega, las pone en agüita, las seca inmediatamente, coge un poquitico de vinagre balsámico, le pone queso de cabra, unas anchoas, unas fresas, no, unos crutoncitos, raya chocolate negro sin azúcar. Y se hace una ensalada que le queda, mejor dicho, lo tengo en todo. Vamos a hablar de movilidad. Vamos a hablar de movilidad, señores. Está para la Secretaría de Agricultura. Ay, Beatriz, ¿usted qué opina? Ahí está doña Beatriz, que se mueve duro desde la Secretaría de Agricultura. Volvemos ya. Antioquia piensa en grande. Me están regañando. Bueno, señores, ¿qué les pareció? Lechuga, 100% colombiana, me encanta. Qué rico Antioquia con tanta variedad. Secretario de Movilidad de Medellín, doctor Humberto Iglesias, ¿cómo me le va? Nacho, un saludo para vos, para todos los compañeros y sobre todo a todas las personas que nos están viendo a esta hora. Secretario, ya, recta final. Ya esto se fue volando. ¿Se le fue rápido o no se le fue rápido estos 4 años? Se fue muy rápido, la verdad uno tiene muchas metas, muchas ilusiones y cuando empieza a ver que las está ejecutando, que se están viendo las cosas, también ve que el reloj empieza a marcar y se empieza a diluir esta recta final. Cuando usted ingresó, esta es una estadística, pregunta si lo corchamos, ¿cuántos vehículos habían en Medellín y ahora en diciembre que usted se vaya a ir hoy a la fecha, cuántos vehículos hay? Vea, cuando yo ingresé en el año 2017 a la Secretaría, teníamos cerca de 1.250.000 vehículos. ¿Entre motos y carros? Entre motos y carros. Perfecto. Hoy tenemos 1.480.000 vehículos. ¿Cómo? En todo el Valle de Aburrá. Ah, creció. Y mire esto que le digo, lo que ha pasado. Es alrededor de 230.000 en los últimos 2 años. Estamos hablando casi que 50.000 por año. Eso es lo que están ingresando por año a nuestra ciudad y se están yendo o se están chatarrizando cerca de 7.000 a 10.000 vehículos. Entonces, mire lo que ha pasado, 7.000 o 10.000 vehículos al año. Mire lo que está pasando en los últimos 10 años en Medellín. Año 2008, diciembre del año 2008, teníamos cerca de 600.000 vehículos, entre motos, carros. Año 2018, 10 años después,
teníamos 1.480.000 vehículos. Entonces, miren la diferencia, se creció casi en 1 millón de vehículos en 10 años y uno va a ver cuánto creció la infraestructura vial. Ah, no, no. Y creció entre un 3 y un 5% más. ¿Y cuánto es la aterrización? Y de ese 1.480.000, ¿cuántas son motos y cuántos son vehículos? En estos momentos tenemos 880.000 motos. Hoy ya tenemos más motos que vehículos. El tema de las motos es un tema y es un fenómeno social muy fuerte. Y cuando empezamos a ver y analizar por qué ha sido el crecimiento exponencial de las motos en la ciudad, vemos que el tema social es clave. ¿Y por qué el tema social? Una persona que se gane el salario mínimo hoy en nuestra ciudad y que tome el servicio de transporte público, ya sea el masivo, el colectivo, el individual, se van cerca del 33% de su salario mínimo en transporte público. Uh-huh. Y si esa misma persona toma una motocicleta, se le va entre el 18 y el 22% dependiendo de la moto. Entonces, por supuesto, hay una diferencia bastante grande y eso es lo que tenemos que cada vez trabajar más. Al que menos tiene no le puede costar más moverse por la ciudad y esa es la ventaja, por ejemplo, del recaudo a través de la cívica, la tarjeta de ciudad, que haya una integración no solo física a través de la tarjeta cívica, sino también tarifaria. Que una persona pueda pasar del metro cable al metro, del metro al metro plus, del metro plus al tranvía y ojalá también ya que esté con las rutas alimentadoras. Hoy el 100% de las rutas alimentadoras cuentan con tarjeta cívica. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, a la gente que nos está viendo, al ciudadano del común, ¿cómo lo beneficia? Eso es casi que tener un subsidio de transporte para las personas. Eso tiene un ahorro para la persona que cogió primero el integrado con un bus y luego se pasó al metro y luego se pasó al tranvía, a los cables, de 80.000 pesos al mes. Entonces, con eso es que le empezamos a ganar la carrera a otro tipo de modos de moverse como la motocicleta. Pero es generando opciones más que generando restricciones que, por supuesto, también se tienen que generar. Pero ¿será que de pronto si le ganamos la carrera, será que vamos a tener que entonces que revisar la tarifa? Porque es que es tarifa y tiempo. Sí. O sea, y calidad. Y, no, tarifa, yo no sé calidad, si calidad, pero por ejemplo en un transporte multimodal, entonces me tengo que montar en un cable, bajo al metro, en el metro me vengo acá y me tengo que montar en un metro plus. Y cuando usted hace la sumatoria en tiempo, puede ser mucho más largo el desplazamiento. En la moto me gasto menos y llego menos tiempo. Eso sí, cuando está lloviendo y cuando hay otras tan complicadísimo. Oiga, bien enredado eso, llegar a un... Y además los metros cuando se vuelven exitosos, por ejemplo, como el chino, ¿qué pasa? Colapsan. Es tanta la gente por el éxito que Nacho, pero mira, te pongo este ejemplo para lo que estás hablando. Se acaba de inaugurar el cable de Miraflores, arriba en la sierra. Una persona que antes quería salir de Miraflores y llegar hasta el centro de la ciudad, si tomaba un transporte público tenía que coger dos buses, cerca de 4.400 pesos. Y se demoraba 35 minutos desde arriba hasta el centro de la ciudad. Hoy, con este cable, una persona se demora primero 18 minutos en bajar desde allá hasta el centro. O sea, calidad de vida, sí, como lo estás diciendo, tiempo. Y segundo, lo hace con un solo tiquete. Se ahorra el 50% de su trayecto. Entonces, es posible. Sí, eso es, yo pienso es viable. Sí. Y por eso la importancia de trabajar por un sistema de transporte público que genere calidad de vida, como nos lo estaban diciendo. A ustedes les van a dar palo por todos los lados, sí, pero no importa. Rubén Darío Elejalde, voté mi voto en vez de ampliar las vías, las angostaron. ¿Qué tan cierto es esto? Porque yo siempre he sido un convencido y la teoría dice que hay veces, esto es como una arteria, más. Entonces mientras más amplia sea, menos fluye, porque todo el mundo tiende a parquearse. Si usted le mejora la calidad a las aceras y pone, el caso puntual es la 10, de la avenida del Poblado hacia arriba, se mejoraron las aceras, se dejaron dos, tres carriles y supuestamente... ¿Se están angostando las vías en Medellín con qué finalidad? ¿Cómo se llama la persona que nos pregunta? Don Bernardo, Don Gust... Rubén Darío Elejalde. Rubén Darío Elejalde, pero bueno, es que me siguen llegando y me van llegando y no para de llegar allí. Qué buena pregunta nos hace Rubén Darío, porque es una pregunta que el ciudadano del común todo el tiempo se la está haciendo. ¿Por qué se está cambiando el ancho de las vías en nuestra ciudad y en algunos sectores se está disminuyendo efectivamente? Yo les arrancaba contando cuál ha sido el crecimiento de los vehículos en nuestra ciudad. A mayor infraestructura o a infraestructura más disponible, más vehículos
se van generando. El mejor ejemplo de eso es Los Ángeles, en California. Los Ángeles es, por metro cuadrado, tal vez la ciudad que tenga más infraestructura vial para los vehículos. Y es, casualmente, de las ciudades más congestionadas del mundo. Ustedes ven que Los Ángeles tiene infraestructura de 8 carriles de ida y 8 carriles de regreso. Pero no tienen metro. Intercambios viales de 3 y 4 pisos, pero no tienen un buen sistema de transporte público porque le apostaron a la infraestructura. Mientras que nosotros, ¿qué queremos? Apostarle mucho al sistema de transporte público, cada vez tener un sistema de transporte público de más y mejor calidad y, por supuesto, empezar a generar algunas restricciones para el vehículo particular, que desincentive el uso del vehículo particular, pero que también tenga una gran oferta de transporte público. ¿Y por qué estamos disminuyendo el ancho del carril? No lo estamos haciendo por un capricho. Lo estamos haciendo porque tenemos que beneficiar al actor más vulnerable de la cadena de la movilidad, que es el peatón. Es increíble que nuestra ciudad tenía muchos barrios, muchos sectores, donde no se tenían andenes, donde no se tenía cómo caminar. Y le estamos pidiendo a las personas que no estén siempre transitando en su vehículo particular, que colaboren con la movilidad sostenible, y no le estábamos generando opciones. Esta administración ha construido 580 mil metros cuadrados de andenes. Esto es definitivamente decirle a las personas, aquí hay alternativas, se está construyendo las ciclorrutas. Entonces también tenemos que cambiar el tema del ancho del carril para privilegiar las ciclorrutas. ¿Y ya pensó en las ciclopatinetas? En eso estamos trabajando. Sí, él no lo contó esa mañana. Bueno, bueno. Sí. Hábleme un poco de eso para que ustedes pregunten, sí, porque a mí me encanta el tema de movilidad, es una de mis pasiones, pero, oiga, se disparó de negocio, y en México, sí, y en Bogotá, y en todo el mundo, esto va a coger un auge impresionante. Impresionante, y me parece interesante. Es una alternativa muy interesante y es una buena oportunidad. Esto se llama la micromovilidad. Sí. Estábamos hablando de transporte público, el tema macro, metro, sistema férreo. Ahora vamos a ir a lo micro. ¿Qué son? Bicis eléctricas y patinetas eléctricas. Esto ha sido una gran oportunidad y en el mundo yo he ido a visitar París, Ciudad de México, San Francisco, y esto se pasó de ser una oportunidad a ser un problema. Hoy estas ciudades tienen un gran problema de espacio público con la invasión de las patinetas y con la invasión de las bicicletas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que aquí queremos regularlas de buena manera, ver esto como una gran oportunidad para que nos movamos de una manera distinta, generar unas reglas de juego muy claras para cada uno de los operadores. Y arrancamos desde diciembre del 2018 mesas con los operadores de este tipo de servicio para que entren a nuestra ciudad, pero entren de una manera organizada. Ya se empezaron a ver algunas por la milla de oro. Entonces nosotros... Una buena cantidad. Hay en estos momentos en la ciudad 100. Sí. ¿100 qué? 100 patinetas. ¿O bicicletas? 100 patinetas tenemos en nuestra ciudad. Las verdecitas. De las verdecitas. Las parquean en los restaurantes, enfrente a FID. Pero usted decía que habían varias empresas que querían entrar. Y hay 8 empresas que quieren ingresar con cerca de 1,000. Sí. Wow. Si llegan a ingresar las 1,000 de manera desordenada y sin que nosotros pongamos unas reglas de juego, claro, será un problema como se ha visto en otras ciudades. Por eso no las hemos dejado todavía ingresar de lleno y estamos poniendo unas reglas de juego muy claras. ¿Cuáles son esas reglas de juego? Que ojalá esas patinetas estén en estaciones estilo Encicla, que uno ve las estaciones de Encicla en algunos sectores de la ciudad, pero están bien organizaditas, funcionan bien. Pero no bien. Pierden la competitividad que ellos tienen. No, es que me importó mucho. Nacho, porque... pero también es un tema de espacio público, y lo mencionaba ahorita el secretario, pero la mire, arma desorganizada. No, eso está bien, pero mire la. Pero eso está muy bien, pero mire el otro factor. Sí. Usted coge la patineta, se montó en su en el AFID, se bajó en el apartamento y la bajó en la portería afuera, y allá van y la recogen. O el que la necesita, ¿sí me entiende? Porque entonces tendría usted que... Eso es una ventaja comparativa grande. Digamos que la gran magia que tiene esta micromovilidad es la practicidad. Sí, que es. Yo me monté en cualquier lado y la dejé en cualquier lado. En donde usted le dé la gana. Usted no tiene que... Aquí la dejé, no. Ella se queda y el operador sabe en dónde le quedó su patineta. Exacto. Pero también es el gran problema. Entonces, es la gran oportunidad, pero también hay el gran problema. Claro. Entonces, tenemos que sopesar y llegar a un equilibrio. Entonces, es poner muchas estaciones por sectores equidistantes y que la persona le toque finalmente caminar 200, 300 métricos, que es lo que finalmente camina una pero persona. Pero entonces ahí el negocio no es viable, se va en contravía de nosotros. No, de los eso usuarios. Es lo que venimos estructurando. Porque entonces tengo que pagar arriendo, claro, espacio, claro, luz, quien vaya y cuide. O sea, ¿y la, las patinetas esas son las alianzas seguro, público-privadas no. que tienen que funcionar? ¿Esas patinetas tendrían algún tipo de seguros?
Tiene un seguro, pero lo asume el privado, el operador que tiene que estar realizando. Secretario, ustedes ahí nos están metiendo una camisa de 11 varas. Porque mire, los conductores de taxi protestan y protestan por el servicio de Uber. Esta es una manera, ellos dicen, ilegal del transporte. ¿Esto no sería también un ingrediente adicional a esa disputa que vienen dando los conductores de taxi? Porque, bueno, no es un vehículo grande. Ya le conté la historia de Uber. Es un vehículo pequeño, exacto. Y Nacho nos contaba que una agresión que ya sufrió alguien porque se movilizaron una de esas patinetas. Esto, ¿cómo funciona? Pues entonces tendrían que regular también los Uber, los otros sistemas. ¿Cómo hacer con eso? Yo pienso que son dos cosas totalmente distintas. Lo primero es decir que esto es denominado el transporte de última milla. Es básicamente las patinetas o las bicicletas, es lo que tengo que transitar de una manera muy cercana. Entonces no es competitivamente lo mismo que el transporte público individual, que son los taxis. Los taxis están hechos para distancias un poco más largas, para recorridos un poco más largos y no tan pequeños como los que está proporcionando este tipo de micromovilidad. Precisamente por eso les estamos dando unos polígonos y de ahí no se podrían salir de esos polígonos. A ustedes les están viendo, este es su sector. Eso es lo que estamos regulando en este momento. Tratando. Y el tema de las plataformas, nosotros por supuesto tenemos que seguir privilegiando el transporte público legal, que son los taxis, a esos son los que tenemos que seguir pidiéndoles que mejoren el servicio, seguir pidiéndoles que tenemos que cada vez mejorar tenemos que mejorar las condiciones que tenemos para el usuario, pero también le hemos pedido al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la Superintendencia de Transporte, que de una vez por todas este tema se tiene que regular. Este tema no podemos seguir peleando contra la tecnología. Es como si las empresas de telegrama hace muchos años estuvieran peleando con los emails que uno está enviando. Sí, total. O sea, pelear contra la tecnología es algo que no debemos hacer, pero sí tienen que estar en igualdad de condiciones. No es posible que un taxista esté pagando pólizas de seguro, esté pagando unos impuestos, esté pagando unos temas bastante importantes y llegue otra persona en clara desigualdad. Secretario, última pregunta para agarrar esto de las patinetas. Patinetas y bicicletas eléctricas. No, ciclorrutas, ¿sí o no? Sí, las pueden utilizar por ciclorrutas siempre y cuando vayan a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. Perfecto, listo. Y ojalá lleven las cascos. Bueno, entonces, Yasmín, usted está adelantando el dedo. Hágale, sí, porque el tiempo vuela. Sí, pero no sé, o sea, no es con patineta. No sé si Lili tenga algo con patineta. Entonces, bueno, ya. Bueno, dejamos, ya están metidos. Ya se llegó la tecnología. Veremos patinetas. Habrá que meterlo en unos polígonos. Y es una solución de la última milla, bien sí, interesante. Nacho, hay que regularlos. Sí, y no podemos decir que no, muy bien. Bueno, ahora así sí con mi pregunta. Nosotros en un informe que hacen, digamos que mueven o muestran la globalidad, como está ubicado el tráfico a nivel mundial, nos ubica como la séptima ciudad en Latinoamérica con el peor tráfico, teniendo 138 horas los conductores pasados metidos en un tráfico al año. ¿Cuáles son las problemáticas, digamos, las tres primeras problemáticas que nos llevan a ese caos vial? Bueno, lo primero es decir que, por supuesto, nosotros reconocemos que el tema de las congestiones cada vez se ha ido acrecentando. Y va a seguir. Que si seguimos creciendo de la misma manera en el parque vial y en el parque automotor, seguramente vamos a empeorar esos tiempos de desplazamiento. Y por eso es que seguimos insistiendo en cambiar hábitos y comportamientos de cómo nos estamos moviendo. Por eso insistimos en la bici, por eso más andenes, porque al crecimiento de casi 1 millón de vehículos en los últimos 10 años, con una infraestructura vial que no creció, seguramente estamos viviendo congestiones. Sin embargo, es muy bueno analizar a profundidad ese estudio del que tú nos estás hablando. Lo primero es que escogieron las ciudades que mejor información están suministrando a una base de datos. Entonces no cogieron el universo de todas las ciudades, sino las ciudades, digamos, más juiciosas en entregar y en recolectar información. Sí, señor. Y segundo, seleccionaron un sector de la ciudad. En nuestra ciudad seleccionaron el centro de la ciudad. Ah, no. Y seleccionan el centro de la ciudad con algunas condiciones. Y es que ustedes recuerdan que en el año 2018 teníamos muchos frentes de obra en el centro de la ciudad. Sí, señor. Muchos frentes de obra. Y no es comparable el centro de la ciudad de Medellín al centro de la ciudad de Nueva York, o ni siquiera al centro de la ciudad de Bogotá. Entonces, reitero, reconocemos que se aumentan los tiempos de desplazamiento, reconocemos que tenemos que mejorar, por supuesto, muchos sectores,
pero tenemos algunas dudas en que no, todo esto... Ya lo dije, claro, no, ya, pues es que ya, ¿qué más que decir, Liliana? Sí, porque es que cuando salió el informe en muchas ocasiones nos decían, nos comparaban con Bogotá y decían, es que está caótico, Medellín. No, todavía no llegamos hasta ese punto, ¿o sí? No, estamos en los tiempos de desplazamiento promedio. Una diferencia todavía muy fuerte. Ojo pues con eso. Muy bien. Nacho, es que ahorita cuando estábamos hablando del tema de las vías, que si le estamos quitando espacio a los vehículos y demás, y que usted mencionaba el tema de la ocupación de vehículos que se parquean en la vía pública, no, uno se había implementado, que yo no sé eso en qué quedó, yo no he vuelto a escuchar nada, los cepos en qué quedamos, a mí me al final cuántos eso. Se instalaron, sí. Eso siguió, no siguió... Y mucha gente se ha preguntado, por ejemplo, cuando se hacen esas obras de ciclorrutas, a veces lo que era de pronto un giro se hace como una demarcación. No sé, me imagino que usted ha visto algunas de esas. La gente dice, ¿para qué demarcan esas zonas si por ahí no va a pasar ni una bicicleta ni nadie? Los cepos, me encantan los cepos. Los cepos. Esta fue una estrategia que se empezó a implementar en nuestra ciudad el 16 de marzo del año 2018. Sí. Ya llevamos cerca de un año y medio con esta estrategia. Lo más bonito que han dejado los cepos, a pesar de que es un tema tan agresivo, porque sí. Es llegar y poner un bloqueo en el vehículo, ha sido la sanción moral de las personas. Cuando llega una persona que tiene su vehículo bloqueado y se da cuenta que el vecino está en el balcón mirándolo, que todas las personas se dieron cuenta que esa era la persona que estaba generando congestiones, que estaba mal parqueado, que generó incluso incidentes de tránsito, inmediatamente esa persona dice, yo no lo vuelvo a hacer. Nosotros ya hemos instalado más de 3.000 cepos en todo lo que se han generado en nuestra ciudad. Y por supuesto que esto es una operatividad que yo sé que gente como Nacho la quisiera ver más, sí, que sí. Quisiera tenerlo poquito, por toda la ciudad. Le voy a decir, lo regaño, muy poquitos cepos. Pero tenemos 100 cepos en la ciudad. Imagínense entonces la operatividad que tenemos que ir generando para hacerlo. Entonces déjele el cepo pegado 3 días para que la llore. Pues. Porque es que uno de los problemas que usted tiene movilidad es... Los carros mal parqueados, sí. Los que están inmovilizados son los que generan, en muchos casos, problemas de movilidad. Pero Nacho, mal parqueados, pero también hay veces con pocas opciones de parqueo. Ah. Porque ese es otro entonces problema. No lo use. No, usted va a ir al centro, usted no vaya al centro, vaya en metro. Si usted va Nacho, a ir a una hay parte que pensar en donde todo, no hay parqueo. Ah, no, pero es que tampoco porque, la pueden hacer. También nosotros tenemos que poner Nacho, de parte de nosotros. La secretaria también tiene que pensar en el parqueo porque, y se ha ido pensando porque sí. Se han ido regulando algunos lugares. Creo que esto es un tema del lado y lado, Nacho. Bueno, venga, dejemos mire que esto, yo le respondo aquí porque me parece clave lo que estás diciendo. Yo estoy de acuerdo con Nacho, hay que generar más operatividad. Entre el 40 y el 70% de la malla vial en algunos sectores está siendo afectada por el mal parqueo. Sí. Es decir, sí. Si nosotros seguimos recuperando la malla vial, vamos a tener casi que más infraestructura sin tener que construirla. Pero también reconozco el tema de los parqueos. Nosotros cuando llegamos a esta administración teníamos alrededor de 1.000 celdas de estacionamiento regulado, los denominados parquímetros. Sí. Hoy tenemos casi 3.000 celdas de parquímetros. Hemos ido mejorando y avanzando en esto porque queremos dar opciones donde se pueda. Y también, desde el Estatuto Tributario del municipio de Medellín, que se aprobó el año pasado, aprobamos unas exenciones para las personas que construyan parqueaderos, especialmente cercanos al sistema de transporte público. Entonces, se están dando las opciones, pero también al mismo tiempo, con operatividad, aquí es como decir, garrote y zanahoria, pero somos conscientes que hay que avanzar, hay que seguir haciendo mayor operatividad y sobre todo pedirle a cada uno de los habitantes que nos ayude con esta estrategia del mal parqueo. Las exenciones a los parquearon muy buenas, los parquímetros es negocio privado, esa no es solución. ¿Por qué pensás que es negocio privado? Porque el carro está mal parqueado, pero si está pagando un parquímetro, entonces ya no está mal parqueado. Es exactamente lo mismo. Eso es clave. Nosotros seleccionamos unas vías donde es posible la ocupación de un carril. Es por lo general vías que tengan 3 carriles y donde sepamos que ocupando un carril podemos es regular el tema del espacio público. Y aquí no es que se vaya este recurso para los privados, sino que todos los recaudos que se hagan por temas de parquímetros devuelven al municipio de Medellín y se van después a inversión social. Esto no es como las fotomultas. Háblenos un poco qué pasó. No se pudo enderezar el negocio. Habrá que esperar hasta el 2025 que se acabe el contrato. ¿Han crecido o no han crecido? Un poco de fotomultas. ¿Qué? El negocio está derecho, Nacho. Eso marcha solito. Las fotomultas, se tuvo una renegociación del contrato la última semana del mes de diciembre del año 2015. O sea, antes de llegar nosotros a esta administración. Sí.
y se hizo el contrato por 10 años más, o sea, va hasta el año 2025. Estoy bien dateado. Y se cambió completamente el modelo financiero que se tenía en eso para distribución de recursos, tanto al municipio de Medellín, tanto al privado, y se vio disminuido el porcentaje que llega al municipio de Medellín. Yo reconozco las bondades que tienen las cámaras de fotodetección. En todos los lugares donde hay una cámara de fotodetección se han disminuido los siniestros viales con mortalidad y con lesionados. O sea, aporta a la seguridad vial. Sin embargo, ya el ver cómo se van distribuidos los recursos provenientes de eso es seguramente donde tendremos algunos reparos. ¿Pero estamos creciendo en fotomultas o se está reduciendo esta sanción? En los últimos dos años se ha incrementado el tema de fotomultas. ¿Seguimos haciendo infracciones? Porque seguimos haciendo infracciones, pero también siguen creciendo el número de vehículos. Ah, bueno. Entonces tenemos mayor parque automotor y por eso también... Es que lo primero en estar desesperado por el negocito por otros 10 años. Y el vehículo móvil que se había instalado también está funcionando bien. Que la gente muchas veces dice, no, pero es que no vamos a saber dónde está... Pero se autorizaron unos puntos específicos para ese vehículo. Tenemos 17 puntos autorizados donde está el radar. Estos, por supuesto, están señalizados, porque lo que siempre ha dicho el alcalde es no queremos tu plata, queremos es tu vida. Esto no se trata de un negocio, lo que pensamos nosotros. Y por eso en todas las cámaras las señalizamos, incluso con vallitas aleatorias a la familia, donde se diga pilas. No, qué bueno que usted dijo la fotomulta, sí, lo fotoculta. Contrario. Las fotocultas. A mí no me ha llegado ninguna. Ni ¿A usted le llega una fotoculta? A mí no. Oiga, nunca en la vida me han puesto una fotomulta. A mí no me han dicho. Hombre, ¿usted sí. cómo es? No, nunca. No, ni fotomulta ni fotoculta. Pues es que yo le decía al secretario, porque el deber ser también debería ser, no premiado. Sé si premiado, claro. pero sí, o sea, le decía yo, hombre, en 10 años que lleva esto nunca me han puesto una. Probablemente algún día me gane una. ¿Por qué? Porque iba elevado, porque se me aceleró el carro. Pero no era mi intención. Entonces uno dice, hombre, ¿y será que después de tantos años? Porque es que hay señores que me imagino que hay vehículos que tienen todas las que todas usted las quiera, que ¿sí usted o no? Quiera. Así señor, debería estar por fuera. Pero bueno, ¿qué son las fotocultas? Digamos, nosotros creemos en el tema de disciplina positiva. También creemos, por supuesto, en la operatividad, en las restricciones, pero creemos que la cultura y la educación son un motor transformador de la sociedad. Y hoy se le entrega a las personas que tienen buen comportamiento en las vías en el mismo formato de las fotomultas, bajo los mismos parámetros de la fotomulta, algo que se llama la fotoculta, y es premiar el buen comportamiento. Los que no han tenido, como vos, comparendos en los últimos años, los que se dieron el paso, los que no ocuparon la cebra, los que se parquearon donde se parqueaba bien, les llega a su casa la fotoculta. Pero hay otra estrategia. Ahorita, a ver, sí. Yo considero y sobre que todo la placa y la cédula, a ver si es tan buen conductor. Ah, no, cuando se llegue a la hoy para que vea. Y hay otra cosa que son las multas. Hoy todos los agentes de tránsito tienen su talonario de las multas, por supuesto, para sancionar a las personas que no están cumpliendo con las normas de tránsito. Pero también hay conductores que llevan su casco abrochado en las motos, que tienen al día sus documentos de SOA, de revisión técnico-mecánica, y cuando la gente de tránsito también los para y ve que se está comportando bien o que se dio el paso, le entregan en el mismo talonario algo que se llaman las multas. Y eso también lo que buscamos es cambiar la interacción entre un agente de tránsito y un conductor. Me coge la noche, dos preguntas rápidas. ¿Por qué quitaron los tachecitos de la Avenida del Poblado? Esos que son cuando que son largos. Viven que los retiraron prácticamente todos. ¿Por las ciclovías o por qué? En el año 2018 hicimos un experimento con una fundación inglesa. Nos donó unos recursos importantes y queríamos ver cuál era el comportamiento en los pasos seguros para el peatón de estos taches que se tenían sobre la Avenida del Poblado. Se seleccionó la Avenida del Poblado. Un año después de estar haciéndole análisis y seguimiento constante a esta estrategia, nos dimos cuenta que no era con los resultados esperados y el mismo contratista vuelve y lo levanta. Y la segunda, te cae usted la suya, ¿sirvió la ruta de Solobús o no sirvió? En mi concepto, ya veo pues, los Solobús van por su ruta, pero cuando... No, yo me voy por... Ellos ya se sienten dueños, no solamente de su ruta, sino bueno, también del resto del espacio. ¿Ha servido? ¿Falta más cultura? ¿Cuál ha sido su análisis frente a estas... rutas? Mi análisis es que falta más cultura tanto de los conductores de buses como de los usuarios del vehículo particular que todavía invaden el carril, que todavía parquean en esos sectores. Pero mire, Nacho, mejorar un 1 o un 2% en temas de movilidad en nuestra ciudad es un tema bien complejo. ¿Sabe cuánto hemos mejorado el desplazamiento de los buses en los sectores donde está en promedio? ¿Pero ese es suyo o lo reconocen los buseros? No, lo reconocen incluso los buseros y es una conversación que tenemos con todos los transportadores, un 11%. O sea, ha funcionado mucho la medida
Sin embargo, reconocemos que falta cultura, falta pedagogía de parte y parte. Y Nacho, ¿sabes qué? Yo que a veces utilizo el carril solo bus. Para mí a veces es comprensible porque a veces se pasan, pero es para pasarse el carro y vuelven y cogen el carril solo bus. Porque es que si usted coge el solo bus en fila de todos, a usted se le vuelve eterno. Si el que va adelante es de los que para y para y para y para, usted sí, no llega no, nunca. Lo que es que tendremos que... Lo importante es que no se queden en el otro. José, esto es, sí, esto es un cuento cultural definitivamente, porque es que aquí estamos acostumbrados a hacer y nos tiene que parar. Y no caminamos media cuadra hasta, hasta el paradero. ¿Alguien tiene más alguna pregunta para Liliana? Nacho, en estos días me escribía una persona y me preguntaba que es que había cometido varias infracciones y que pues le habían suspendido la licencia. Eso se está haciendo también en la ciudad de Medellín, porque me lo contaban de otro municipio. ¿Y qué tan frecuente es que se suspenda y por qué tipo de infracciones en la ciudad? Cuando una persona en menos de 6 meses tiene 2 comparendos por el mismo motivo, se le suspende la licencia de conducción. Si sigue siendo reiterativo incluso, esa suspensión puede llegar hasta 25 años o dependiendo también de la infracción que cometa. Entonces, en nuestra ciudad se hace, se está haciendo. Y mucho y poquito. Que mucho poquito, sí, es la pregunta, porque es que aquí lo que tenemos es que sacar de la calle a los malos conductores. De acuerdo. Por eso insisto yo en la licencia por puntos. Muchos conductores están haciendo tantas infracciones. Mire, mire esto, por ejemplo, para que usted se lleve un número de esto. Ayer aprobamos en el Consejo de Medellín una amnistía para que las personas se pongan al día. 70%. Del 70%. Con donaciones los ¿Sabe intereses? ¿Cuántos infractores tenemos en nuestra ciudad con comparendos? Cerca de 450 mil infractores. Sí. Entonces, pero dígale cuánto deben, que esa es mejor. Cerca de $1 billón. ¡Ah! Entonces nosotros pretendemos recoger unos recursos importantes ahí en cartera que se tenía para... Mucho dinero. Muchas de las empresas de transporte público, y se lo digo con conocimiento de causa, están sin conductores por las multas que le den a la Secretaría de Movilidad. Así es. Lo paradójico del asunto es que muchos de los conductores ahora, entonces, ¿qué están manejando? Uber, ahí no se necesita. Círculo vicioso, por Dios. Yasmín, pregunta para... ¿Ustedes desde la Secretaría o desde la Administración Municipal están regulando o piensan regular los CDA? Porque muchos de ellos pasan pues varios vehículos con una infracción alta. ¿Se regula o no se regula? Para nosotros es muy triste que estamos en contingencias ambientales desde que empezaron a salir. Nosotros empezamos a hacer mucha operatividad de controles ambientales. Y en el año 2017, de toda la operatividad que hacíamos, cerca del 60% de los vehículos salían rechazados y tenían revisión técnico-mecánica de un CDA vigente. Sí. Decíamos, hombre, ¿qué está pasando acá? Pues malo por el CDA, pero malo también por el ciudadano que se presta para hacer eso. 2018 bajó a cerca del 45%. Ahora en el 2019 tenemos un porcentaje de rechazo de cerca del 30%, que sigue siendo muy alto. Nosotros no los podemos regular, pero sí le hemos pedido en reiteradas ocasiones y estamos trabajando de la mano con la Superintendencia de Transporte para que podamos poner en cintura estos CDAs que no están operando de buena manera. Y eso va a haber que acabar con tanto centralismo, sí, porque si no, estamos no vamos a llegar. Le agradezco que haya estado. Yo quiero que, antes de que usted me cuente la suya, ¿se acuerda que le dije que tenía una frasecita? Que pronto usted, mostrémosla, por favor, en la pantalla. Me la enviaron en estos días y me pareció, nunca la había analizado. Sí, señor. Ah, sí. ¿Ya la había? Ya la había visto. Sobornos, palabra que se define leyéndola al revés. Son robos. Son robos. Bien interesante. ¿Usted qué tiene de cierre, Germán? Don Nacho, acuérdese que estábamos hablando hace un rato del señor Santrés que le giraban cheques por no asistir. Y que yo decía que había muchos que no asistían y también cobraban. ¿Y quién tiene ese récord? Y entonces hay un señor que se llama Jaime Felipe Lozada, es representante de la Cámara por el Huila. Es este señor que vemos ahora en pantalla, que tiene 31 inasistencias a sesiones del Congreso. Y mire el periodo, para que José Fernando me ayude con la cuenta. Del 26 de agosto de 2014 a 23 de noviembre de 2017, esos son como 3 años y pico. Y como ellos no trabajan todo el año y no trabajan todos los días, eso sería casi como cuántos meses y 31 inasistencias, casi una por día, sí, yo no sé. Claro, me dice, o sea, el señor no fue. O sea, esta foto fue el primer día que fue. Cuando se posesionó, y sabe, bueno, el señor está metido en un lío porque están demandando su investidura. Sí. El Consejo de Estado comenzó a pedir pruebas a los médicos de la Cámara de Representantes a ver cuáles son las excusas para que este señor no haya venido 31 veces. Las inasistencias y de pronto pierde la investidura el señor.
Secretario Humberto Iglesias. Trabaja un poquito y el señor faltó casi 3 meses. Así es. Mm. Secretario Humberto Iglesias, yo lo quiero invitar porque se me quedó el tema y yo quisiera ver su pensamiento, su visión acerca de la movilidad eléctrica en nuestra ciudad, o sea, ¿dónde va? Nos queda pues como el tema de los famosos taxis los que adquirimos, los buses eléctricos. Lo vuelvo a molestar, porque este secretario sí nos acepta la invitación y siempre me contesta que le escribo. Yo lo veo usted muy vicioso. Lo vuelvo a molestar por ahí un mes y medio, porque es un tema interesante. Y el mundo va a cambiar. Como le dicen, los city car. Los city car van a ser así como el que tiene la Renault, el Twizy. El carrito para la ciudad y el otro grande para salir. Eso se verá. Más se va a demorar unos añitos, pero para allá vamos. Gracias por acompañarnos. Nacho, siempre que requieran aquí voy a estar. Muy bueno que lo hagamos en cerca de un mes, porque ya vamos a tener los buses eléctricos en nuestra ciudad, la flota de buses eléctricos más grande del país la vamos a tener y estamos listos para aclarar dudas. Me invita, usted le invita a ella, usted no me invita a mí. No, que se estaba diciendo que otra vez me veía hoy, sabiendo que ya me había visto en la mañana. O sea, que esos buses van a entrar al final, ¿dónde los van a poner? Vamos a tener parte sobre el carril de la 80. Y parte en la línea de Unidos de Metro Plus. No, pero van a arrancar en carril mixto. Existentes de la gente. Ah, ya. Tengo que contar algo y ya. Cogísimos de la noche, José, vaya y recorte lo que sigue del programa, porque la alcaldía de Medellín en los 3 últimos años se incrementó en un 30% el valor que se le reconoce a cada silletero. Crítica que habíamos hecho porque semejante esfuerzo y les pagaban 30%. Se le ha reconocido a cada silletero, obviamente por su silleta. También se incrementó a 40% los cupos de los silleteros, reconociendo que ellos son patrimonio cultural y merecen este incentivo. La alcaldía de Medellín en los últimos 3 años incrementó en un 30% el valor que se le reconoce a cada silletero por su silleta, reconociendo que ellos son patrimonio cultural y merecen ese incentivo. Buen aumento en el pago de nuestros trabajos y nos sentimos halagados que en esta administración tuvimos mucho apoyo. La administración municipal también fortaleció la Corporación de Silleteros de Santa Elena, aumentando sus ingresos en un 70%. Asimismo, incrementó a 40% los cupos de los silleteritos que participan en el desfile de silleteros, estimulando la conservación de esta tradición entre las nuevas generaciones. Me siento muy orgulloso de representar a la ciudad de Medellín como campesino de Santa Elena en la Feria de las Flores. ¿En qué sentido? Porque me esmero por cultivar las flores para mostrarle al mundo entero algo muy bonito que es la Feria de las Flores. En el 2018 la Feria de las Flores la disfrutaron más de 2 millones de personas. El desfile de silleteros es su evento más emblemático y es considerado patrimonio cultural de la nación. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Noticias. Noche violenta en el municipio de Bello. 2 personas murieron y 2 resultaron heridas en medio de una balacera en esa localidad del norte del Valle de Aburrá. Entre los heridos está un niño venezolano de 5 años de edad. Angustiosos momentos vivieron los habitantes que se encontraban cerca al centro comercial Puerta del Norte en el barrio Niquía en Bello, cuando se desató una balacera donde murieron 2 personas y otras 2 resultaron heridas, entre ellas un niño de 5 años quien recibió un impacto de bala en la cabeza y a esta hora es atendido en el hospital Pablo Tobón Uribe. Cuando yo veo a mi hijo impactado, o sea, con el impacto de bala en la cabeza, yo lo tomo, lo abrazo, le hago presión en su cabecita y le hablo, le intento de que nunca se me fuera a dormir. Y empiezo, los agarro a los 2, salgo corriendo a mitad de la calle a que me ayudaran, nadie salía, hasta que una señora por allá salió, me agarró al bebé de 1 año y 11 meses, llegaron unas personas allí en una moto y me llevaron al niño a la clínica y otro también me colaboró y me llevó a mí hasta donde estaba mi hijo. Carolina Tamayo Munera, pediatra especialista en cuidados intensivos pediátricos, explicó que la bala no quedó alojada en la cabeza del niño, aunque fue sometido a un complejo procedimiento quirúrgico y se encuentra estable. Sufrió una herida por arma de fuego en cráneo, el niño recibió evaluación inmediata por neurocirugía y posteriormente recibió el tratamiento neurocirúrgico que requería. Actualmente el niño se encuentra en la unidad de cuidados intensivos pediátricos recibiendo tratamiento multidisciplinario y se encuentra muchísimo más estable el día de hoy.
Las autoridades también confirmaron que en la mañana de hoy fue asesinado un presunto pagadiario que se movilizaba cerca de la plaza de mercado ubicada en el centro de Bello. Con esto son 3 homicidios en menos de 24 horas y 99 las víctimas registradas en el municipio del norte del Valle de Aburrá. El bisabuelo y el abuelo de una niña de 5 años abusaban sexualmente de la menor. Al bisabuelo de 94 años le imputaron cargos, mientras que al abuelo de 62 años lo enviaron a la cárcel. A la cárcel fueron enviados 2 ancianos de 95 y 62 años como presuntos responsables de haber abusado sexualmente de sus pequeñas nietas de 5 años de edad. De acuerdo con la fiscalía, estas personas habrían realizado tocamientos indebidos a las menores. Los casos de los adultos mayores igualmente son casos de personas que abusaron de sus familiares, una bisnieta, una menor de 5 años, una menor de 10 años. Estamos hablando de 2 personas, uno de 62 años y otro de 95 años. Todo eso trae como, pues digamos que un hilo común o un eje común, y es el nivel de vulnerabilidad en la que están los menores, la necesidad de atención inmediata y, por supuesto, la necesidad de denuncia. Estos 2 hombres fueron capturados el pasado 29 de julio, uno de ellos aprehendido en el barrio Moravia de Medellín. En ambos casos, los hombres no se allanaron a los cargos imputados por la fiscalía. ¿Por qué han incrementado estas capturas? Porque hemos mejorado las estrategias en el Caibas, porque tenemos unas personas o unos fiscales y unos funcionarios que están atendiendo de manera temprana las denuncias que se están presentando. Los 2 hombres deberán responder por los delitos de actos abusivos con menores de 14 años. A la cárcel fue enviado un disidente de las FARC acusado de violar a una niña de 10 años. Estos hechos ocurrieron en la casa de una amiga del excombatiente, donde pagaba la condena con detención domiciliaria. El juzgado 39 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un sujeto de 26 años de edad, como presunto responsable de abusar sexualmente de una menor de 10 años de edad que vivía en el mismo inmueble. Según las investigaciones, en diciembre de 2017, la mamá de la menor había aceptado que el hombre cumpliera una detención domiciliaria en su casa porque ella era amiga de él y su familia. Una familia acogió a esa persona con el fin de que en su domicilio cumpliera con la medida de aseguramiento, y aprovechó que estaba solo y abusó de una de las hijas de la dueña de la casa. Según las autoridades, los hechos investigados ocurrieron el 31 de mayo de 2018 en el barrio Robledo de Medellín, cuando en un momento de soledad el sujeto habría accedido violentamente a la menor. Entonces no es que se hayan incrementado las capturas para un sector en específico, o sea, para las personas, los adultos mayores, sino para todos los que vienen abusando de menores y de mayores, que vienen cometiendo delitos sexuales. El procesado, presunto disidente del Frente 5 de las FARC, no aceptó los cargos imputados por el delito de acceso carnal violento agravado. Hoy se dieron a conocer detalles de la captura de alias Guasón, cabecilla de la organización delincuencial La Terraza. Según las autoridades, la captura de este hombre se produjo en un lujoso apartamento de la ciudad de Bogotá, donde celebraba constantemente reuniones con otros cabecillas de otras bandas. En un exclusivo sector de la localidad de Usaquén, en Bogotá, fue capturado alias Guasón, principal cabecilla del grupo delincuencial La Terraza. Según las autoridades, alias Guasón, desde la capital del país, lideraba diferentes acciones criminales en la Comuna 1, Comuna 2, Comuna 3, Comuna 4 y 11 y el centro de Medellín. La captura de alias Guasón se registró en Bogotá. Y es muy importante decir que ellos sienten la presión en el territorio de Medellín. Desde Bogotá estaba realizando reuniones con diferentes coordinadores, dando órdenes de temas de desplazamiento, de extorsión, de homicidios, la cantidad de órdenes que estaban generando también desde allá. Ya tienen miedo a estar en el territorio donde se les combate. Por alias Guasón se ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos y, según las investigaciones, este sujeto vivía una vida paralela al conflicto. Esta persona en esos sectores, un sector exclusivo de la ciudad de Bogotá, venía realizando incluso actividades de esparcimiento, temas de gimnasio, temas de gastos lujosos, e incluso se le incauta más de 11 millones de pesos en el procedimiento.
Y eso es lo que ellos hacen. Realizan actividades de coordinación, hacen bajar a los delincuentes que trabajan para ellos, pero igualmente tienen una vida fuera del conflicto. Lo que a veces los jóvenes que se están asesinando en la ciudad o en el Valle Aburrá no entienden es que esos delincuentes viven otra vida después de que cogen cierto nivel. El presunto jefe delincuencial fue detenido en un operativo donde las autoridades incautaron armas de fuego, gran cantidad de estupefacientes, relojes Rolex y dinero en efectivo. Las autoridades capturaron a dos delincuentes conocidos con los alias de Teto y Gordo. Estos dos hermanos eran coordinadores financieros del Clan del Golfo y estaban asentados en la ciudad de Medellín. En un operativo adelantado en la ciudad de Medellín contra miembros del Clan del Golfo, las autoridades reportaron la captura de alias Teto y El Gordo, presuntos integrantes de esta organización dedicada a las rentas criminales en nuestra ciudad. De acuerdo a los detalles entregados, la captura se logró tras varias semanas de seguimiento, donde se logró la ubicación, judicialización y captura en vía pública en el barrio San Martín, en el sector de Robledo y en una vivienda del municipio de Itagüí. Estos hombres serían los encargados de los cobros de extorsiones relacionados con el microtráfico en injerencia de la Comuna 13, en el barrio Caldas, en Río Negro, en el corregimiento de San Antonio de Prado y en Alta Vista. Las investigaciones revelaron que alias Teto y El Gordo habrían participado en el secuestro, tortura, homicidio y posterior desmembramiento del conferencista internacional José Olmer Torres, hecho que se presentó porque al parecer la víctima tenía en su poder 34 lingotes de oro valorados en más de 4.000 millones de pesos. Estos hombres deberán responder por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión. El Tribunal Superior de Medellín ordenó la construcción inmediata de una cárcel para sindicados en la capital antioqueña. Esta cárcel es necesaria ya que muchas de las estaciones de policía de la ciudad de Medellín tienen un hacinamiento de hasta el 200%. El Tribunal Superior de Medellín, con el amparo de la Corte Constitucional, ordenó la construcción de una cárcel metropolitana en la ciudad de Medellín, esto con el fin de solucionar el problema de hacinamiento en las estaciones de policía. Ya en el día de ayer no es notificada la nueva decisión del Tribunal Superior de Medellín, donde se toman decisiones importantes. Uno, que en un lapso de 6 meses tienen que ser desocupadas las estaciones de policía y tienen que trasladarse las personas a las diferentes cárceles, entre ellas Bellavista y Pedregal. El fallo también ordena que en el término de 48 horas, 120 personas que se encuentran detenidas en estos calabozos sean trasladados a sus domicilios, pues cuentan con la medida de casa por cárcel. Hay otra noticia y es que se ordena que en un lapso de 6 meses se presente un proyecto de una cárcel metropolitana por parte de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el área metropolitana. En ese sentido, se debe presentar un proyecto en 6 meses y la construcción de la cárcel debe hacerse en un lapso de 3 años, contados a partir de los 6 meses que se presente este proyecto. Esta nueva cárcel ordenada deberá ser un proyecto totalmente diferente al que hoy adelanta la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia en el municipio de Yarumal. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Nos Cogió la Noche Noticias. Al cierre de las sesiones del Consejo de Medellín se anunció que para los próximos meses se socializarán y aprobarán políticas públicas de la administración municipal muy importantes para la capital antioqueña. Durante las sesiones ordinarias en el Consejo de la Ciudad se aprobaron 7 proyectos de acuerdo y se socializaron 15 más. Bueno, un balance muy positivo porque se hicieron debates de control político muy importantes que le hicieron seguimiento al plan de desarrollo. En temas como la internacionalización de Medellín, se analizó la marca de ciudad, se avanzó sobre cuáles son los proyectos y los eventos de internacionalización que tiene el municipio de Medellín y por eso se citó a la Secretaría de Desarrollo Económico para analizar los 32 eventos que se vienen realizando en la ciudad de Medellín. En los próximos 5 meses que le queda a este consejo y al alcalde actual se debatirán políticas públicas importantes para la ciudad. La Alcaldía de Medellín radicó unos proyectos bien importantes que durante estos 2 meses van a ser en comisiones de estudio, que es la política pública de tejiendo hogares, la política pública indígena, la política pública de la niñez, también un proyecto bien importante que es el proyecto de Bancuadra, un proyecto que va a ayudar mucho a la economía y las finanzas de los hogares en la ciudad de Medellín, y yo creo que estos temas son temas que van a llevarse no solamente a las sesiones ordinarias, sino también que lo más seguro es que el alcalde citará a finales del mes de septiembre a sesiones extras para empatar
las comunas ordinarias y poder avanzar y sacar adelante estos proyectos. El debate más importante que se tendrá en el Consejo es el presupuesto para el 2020, que será la hoja de ruta para el próximo alcalde. La Superintendencia de Puertos y Transporte, Carmen Ligia Valderrama, de visita en Medellín, dijo que encontró irregularidades en los cables aéreos que funcionan en el departamento de Antioquia. Algunas de las irregularidades tienen que ver con falta de permisos de operación. La Superintendencia de Transporte, a través de su primer informe de control a cables aéreos en el país, encontró 32 irregularidades en las 9 empresas que operan a nivel nacional y que tienen el manejo de las 16 líneas existentes, entre ellas el Metro de Medellín y EPM. En Antioquia encontramos situaciones extremas, ¿sí? Por ejemplo, la empresa que opera aquí en Medellín directamente con las líneas está en un nivel óptimo, tiene algunas inconsistencias que debe superar, pero en términos generales está dentro del nivel óptimo de la supervisión. Pero encontramos casos extremos donde comunidades muy básicas de campesinos tienen cable y pues requerirán solucionar prácticamente todos los frentes que nosotros evaluamos. Todas las empresas tendrán que resolver los hallazgos o presentar un plan de mejoramiento para solucionarlos en un mes. Y de no ser así, afrontarán investigaciones que podrían llevar a multas de hasta 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes o incluso a la cancelación del servicio de operación. El metro está, ya les digo exactamente, en el caso de la empresa de Aburrá. Ellos tienen que trabajar en permisos de operación, en programas y ejecución en capacitación. Básicamente esos son los dos frentes en los que debe trabajar. En Colombia se movilizan en cables aéreos más de 21.000 personas y de estas 11.000 lo hacen en Antioquia, es decir, alrededor del 54%. Desde hoy funciona en la ciudad de Medellín una oficina de la Superintendencia de Puertos y Transporte para denunciar irregularidades en la prestación del servicio del transporte público. Allí también se pueden denunciar situaciones que tengan que ver con aerolíneas. Fue inaugurado hoy el Corredor Verde de la Picacha con una extensión total de 3.6 kilómetros que van desde la carrera 84 hasta Parques del Río. Esta intervención integral también cuenta con 6.8 kilómetros de nuevas ciclorrutas y 9.000 metros cuadrados de espacio públicos mejorado. Este es un corredor muy importante porque conecta dos centralidades muy importantes, la comuna de Belén, la comuna de Laureles, Conquistadores, con el centro de la ciudad. Recordemos que este corredor va a ser muy importante para la conexión con el centro de la ciudad a través del proyecto de Parques del Río. Lo que planteamos, volvemos al origen, este es un corredor que está hecho para la movilidad sostenible, es un corredor verde que debe conectar armónicamente las condiciones de biodiversidad ecológicas con un modo de transporte sostenible. Lo que planteamos aquí fue una distribución del espacio para darle lugar al ciclista y al peatón. Lo que decimos es, hoy están las condiciones dadas para que las personas puedan caminar y utilizar la bicicleta. Llegar al centro es cuestión de 15 o 20 minutos. A lo largo del corredor se tendrán 7 estaciones de encicla, pero desde ya fueron entregadas 4 que están en servicio. Se estima que serán impactadas 170.000 personas. Con el tema de los árboles y de las especies menores, estamos garantizando el tema de la protección o la conservación de la biodiversidad, del repoblamiento de la avifauna. En estos días teníamos por acá un zorro que venía bajando precisamente porque el corredor cada vez se recupera más, hemos limpiado la quebrada. La inversión fue de 16.300 millones de pesos, la ejecución se dio en un año y medio y se espera que próximamente sean entregadas las estaciones de encicla que estarán ubicadas en Parques del Río, en el Parque de Malibú y la 78 con Picacha. La Secretaría de Movilidad de Medellín redacta actualmente un documento para regular el uso de patinetas eléctricas y bicicletas eléctricas. Se estudia la posibilidad de crear ciclorrutas especiales para este tipo de vehículos. La Administración Municipal de Medellín se abandera en proponer una regulación para las patinetas y las bicicletas eléctricas en la ciudad. Nosotros de Medellín arrancamos unas mesas de diálogos con los operadores de patinetas y bicis eléctricas. Esperamos estar sacando la regulación en los próximos meses para que puedan funcionar en Medellín y puedan funcionar de buena manera. Estamos pensando en, ojalá, hacer estaciones estilo encicla para que las personas puedan llegar, puedan generar los transportes de última milla en este tipo
de patinetas o en bicis eléctricas y que se puedan operar de manera organizada. Lo que no queremos definitivamente es que lleguen de manera desorganizada y a invadir el espacio público. Estas son algunas de las recomendaciones que emite la Secretaría de Movilidad para poder circular. Y ya hemos dado algunas recomendaciones para las personas que la utilizan, por ejemplo, como cuáles: llevar casco abrochado para utilizarlas, si se va a circular sobre las ciclorrutas, no circular a una velocidad superior a los 20 kilómetros por hora, en las noches, especialmente después de las 6 de la tarde cuando empieza a disminuir la luz del día, que se utilicen elementos reflectivos, y algo también muy importante, que no se circule por los andenes donde va el peatón, que es el actor más vulnerable en la cadena de la movilidad. Esa regulación, que saldrá en los próximos días, deberá pasar por autorización del Ministerio de Transporte. Fue inaugurado por fin el corredor verde de la Picacha en Medellín. Son en total 3,6 kilómetros intervenidos. Sin embargo, esta obra ha generado alguna polémica entre los habitantes por la instalación en ese lugar de algunas sillas playeras que, a juicio de los habitantes, son incómodas y feas. Desde hoy, Medellín cuenta con una oficina del Ministerio de Transporte para la erradicación de peticiones, quejas o reclamos relacionados con este sector, y quienes hagan uso de este beneficio podrán obtener respuesta en un periodo hábil de 15 días. Cuando llegamos a la Superintendencia de Transporte, uno de los retos que nos presentamos fue: hay que llegar a todas las regiones. Y con base en eso fue que comenzamos con un trabajo a ubicar las personas de la superintendencia en diferentes ciudades del país. Hoy estamos en más de 7 casas del consumidor y en oficinas del Ministerio de Transporte, inclusive operando. Hoy puedo dar el reporte a la ciudad de Medellín y a la región que estamos en las oficinas del Ministerio de Transporte. En estas oficinas también se recibirán solicitudes y quejas de aerolíneas, ya que son constantes los casos que se registran en estas plataformas, como equipajes extraviados y pérdidas de vuelos. A raíz de la entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo a finales del mes de mayo, nos ha sido asignada la facultad de proteger a los usuarios del sector aéreo. Eso hace que nosotros tengamos la posibilidad de recibir todas las peticiones, las quejas y los reclamos que tengan los usuarios de ese sector, para que nosotros podamos adoptar las medidas correspondientes, efectivamente en temas de cumplimiento de horarios, de equipajes, de inclusive compensaciones y temas varios que tengan que ver justamente con los usuarios. Las oficinas están ubicadas en la carrera 64C número 7858 en el local 9961, y quienes no puedan asistir físicamente lo podrán hacer vía celular a través del numeral 767 opción 3 o vía electrónica al correo ventanilla única de erradicación @supertransporte.gov.co. Se aprobó en el Consejo de Medellín un proyecto de acuerdo para que las iglesias de todos los cultos no paguen impuesto predial. El proyecto incluye también que los colegios privados paguen una tarifa mínima de este impuesto. A través de un proyecto de acuerdo que fue aprobado en el Consejo de Medellín, se deja claro que las iglesias, sin importar su culto religioso, no tendrán que pagar impuesto predial. Digamos que frente a eso, entonces, se subsanó ya con esa modificación que permite entonces, primero, quitar fechas. Segundo, el que tenga el derecho a esa exención, transmita ante Catastro, primero, que le revise cuál del área que tiene la capilla de la parroquia es la que está en el marco de la exención del prohibido gravamen. Y eso ya pasa a Hacienda, y Hacienda lo que hace es sacar de todo el contexto del terreno a que tiene a donde está la capilla, saca lo que es el prohibido gravamen, o sea, lo que está exento, y el resto ya factura el resto a la iglesia. Entonces eso ha venido generando unas preocupaciones que, con la redacción ya como quedó, creemos que la iglesia queda totalmente satisfecha. En este proyecto también fueron incluidos los colegios privados. Queda claro también que los colegios van a pagar la tarifa más baja, los colegios privados, la tarifa más baja de predial. Y quedó claro que las fundaciones sin ánimo de lucro no pagan predial. Eso lo aprobamos en el acuerdo, además de quitar el impuesto al de delineación urbana en los planes parciales, un impuesto que haya la construcción en planes parciales. Las iglesias que por error habían recibido una factura del impuesto quedarán por fuera del pago después de la claridad en el proyecto. La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín presentó una aplicación móvil para la adopción de mascotas. Los postulantes a ser adoptantes podrán escoger las mascotas a su gusto, y todo el proceso se puede iniciar desde esta aplicación.
La Administración Municipal de Medellín presentó su aplicación móvil con el fin de aumentar la adopción de mascotas en la ciudad, además de filtrar las opciones como edad, tamaño, especie y sexo. También se podrán reportar animalitos perdidos, conocer los eventos que lidera el Centro de Adopción La Perla y los testimonios de quienes ya han adoptado. Más de 4.000 animales se han entregado en adopción en esta administración y hay cerca de 1.000 a la espera de tener un hogar. Hacemos una nueva pausa, pero en segundo regresamos con toda la información deportiva que nos trae José Luis Alarcón. Brío Soluciones Inmobiliarias, 503-1578, el lugar donde quieres estar. Un abrazo gigante para todos y nos vemos mañana con más contenido noticioso.